9 de agosto del 2020 a las 7 y 41 de la mañana inicia la formación de Java 3 para el grupo de formación ATSI mañana. Se publica material audiovisual de toda la formación. Se publica el material audiovisual de toda la formación en este momento, portal web, donde está toda la información de Java. Bueno, compañeros, entonces, por favor, entremos al portal y en el portal vayamos donde dice Java 3. Si observamos, está Java 3, dice portafolio del instructor, guía de aprendizaje, material de apoyo y video sustentación. Java 3, portafolio del Yo, instructor. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Te que se escucho? le ¿Me están siente, escuchando? se siente, bueno, para mí, entrecortado. Puede ser fallos del internet que tengo ahorita. Puede ser que haya problemas, entonces, pues la verdad en este momento el internet que tengo no me da una buena estabilidad. No sé si todos me están escuchando bien o no. Hagamos una prueba. ¿Todos me están escuchando? ¿Hay buen sonido? Juliana, ¿me estás escuchando bien? Daniela, Stacy, Nicole, Juan José, Johan, Brian. Se escucha entrecortado. ¿Está Yo escuchando? lo Escucho también bien. me siento entrecortado. Bueno, tratemos de hacer la clase así, por lo que en este momento ya no hay más. No, hay como una falla de inestabilidad del internet, pero no puedo como ofrecerles un tipo de internet mejor en este momento. Por ahí en una media hora, 10 minuticos, se estabilizará el internet. Tratemos de ingresar al portal web que les he enviado, ¿sí? Ingresemos al portal web que les he enviado. Y vamos a Java 3, por favor, todos. Entremos al portal web y vamos a Java 3. En Java 3, vamos a guía de aprendizaje. En este momento ustedes ya tienen acceso a su guía de aprendizaje. Tienen acceso a material de apoyo, video sustentación y portafolio del instructor. Entonces, todos vamos a Java 3, guía de aprendizaje. Java 3, guía de aprendizaje. Y en Java 3, bueno, acá están, si ustedes van tan solo a Java 3, van a ver la grabación de las sesiones de este trimestre y de las sesiones del trimestre pasado que concierne, que son referentes a lo que vamos a ver este trimestre. Vamos a ver qué es, vamos a ver álgebra lineal, vamos a ver matrices, vamos a ver todo lo que refiere a matrices, ¿vale? Arrays. Bien, entonces en Java 3 observamos portafolio del instructor, guía de aprendizaje. Si le dan tan solo a Java 3, están toda la grabación de las sesiones. Si expanden Java 3, está portafolio del instructor. Portafolio del instructor y en portafolio del instructor se encuentran todas las carpeticas que refieren a sus notas, proyecto de formación, listado de aprendices, desagregados, ¿sí? Lo que hicimos la semana pasada que fue el plan de trabajo concertado, cuáles son las notas que se van a sacar de aquí. Tenemos guía de aprendizaje que quiero que todos la abramos hoy. Y en guía de aprendizaje, ¿cuántos ítems están? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ítems, ¿vale? Entonces, al abrir guía de aprendizaje, ¿sí? Vamos a mirar uno que dice suma de matrices y tortuga. Vamos a abrir esto. Suma de matrices y tortuga. Por favor, abrámosla.
Listo, compañeros. Entonces, ¿cuál vamos a abrir? Vamos a abrir el que dice suma de matrices. Este, el primero que dice suma de matrices, lo vamos a abrir. ¿Vale? ¿Fui claro? ¿Me están escuchando? Primero que dice suma de matrices es el que vamos a abrir. En formación, Java 3, guía de aprendizaje. Formación, Java 3, guía de aprendizaje, suma de matrices. ¿Me están escuchando? Daniela, ¿me puedes decir si me están Señor. escuchando? Sí. Ah, listo, bien, perfecto, gracias. ¿Se está escuchando mejor el sonido? ¿Y se está viendo bien la pantalla o no se está viendo bien? Sí, señor, se está Entramos. viendo bien. Listo, entramos donde dice suma de matrices. La primera que dice suma de matrices y vamos a abrirla, ¿vale? ¿Listo? Entonces, vuelvo a ver. ¿Qué es lo que vamos a abrir? Vamos a abrir el portal web que estoy compartiendo en este momento, siendo las 7 y 47 de la mañana. Comparto el portal web. Abren el portal web y van a formación, y en formación van a Java 3. Java 3 lo expanden y van donde dice guía de aprendizaje. Guía de aprendizaje. Formación Java 3, guía de aprendizaje. En guía de aprendizaje abren el primero que dice suma de matrices. ¿Listo? Entonces ya abrimos suma de matrices todos, por favor. Sí, tan solo veo acá tres aprendices. Por favor, abramos todos. Suma de matrices. Voy a cambiar el vínculo, voy a obtener el link del vínculo y lo comparto en este momento en el chat de Meet. Siendo las 7 y 49 de la mañana, comparto en el chat de Meet el vínculo para que todos entren. ¿A dónde? Entren a suma de matrices. Todos, por favor, abrimos suma de matrices. Tan solo tengo cuatro aprendices al momento. Vamos abriéndolo. Solo hay cuatro aprendices. Por favor, vamos abriendo suma de matrices. Entonces, estoy compartiéndoles el vínculo para que accedan directamente, siendo las 7 y 49 de la mañana. Ahora sí, me van a empezar a decir Matrix 1. ¿Matrix 1 de qué tipo es? ¿Una matriz de tipo qué? ¿Es una matriz de tipo qué? ¿Es una matriz cuadrada o es una matriz no cuadrada? ¿Me ayudan? Brian, ¿Matrix 1 qué tipo es? ¿Cuadrada o no es cuadrada? Brian, estoy en Canon. Por favor, Brian. ¿Matrix 1 es cuadrada o no es cuadrada? Brian, ¿puedes abrir el micrófono? Brian Steven Cano. A ver, Esteban J. Henao. Esteban, miren Matrix 1. Esta es Matrix 1. ¿Matrix 1 es cuadrada o no es cuadrada? ¿Me hacen el favor? ¿Me pueden decir? ¿Matrix 1 es cuadrada o no es cuadrada? Yo creería que no. O sí, que tiene el mismo largo por ancho. ¿Tienen tres filas? ¿Por cuánto? Por Por tres. tres columnas. Entonces, cuando es igual filas por igual columnas, es cuadrada. Oh. Es cuadrada, ¿sí? ¿Listo? Sí, señor. Entonces, acuérdate, es un futuro.
Esta es cuadrada porque tiene el mismo número de filas por el mismo número de columnas, ¿vale? Bueno, es cuadrada, matriz 1. Ahora, matriz M2, ¿qué es? ¿Quién? Juan Garzón. Juan, ¿matriz M2 es qué? ¿Cuadrada o no es cuadrada? No es cuadrada, creería yo. ¿No es? ¿No es? No, Ay, no no te escucho. sé. No, Sí no es sabes. cuadrada. Mira, Juan, acuérdate, ¿cuántas filas tiene? ¿Una? ¿Sí o no? Juan, una, Sí. dos y tres. Tiene tres filas. ¿Por cuántas columnas? Una, Ah, por dos. tres. Entonces Sí es cuadrada. es cuadrada porque es 3 por 3. Si vemos, las dos matrices son cuadradas. ¿Sí? En este ejemplo, las dos matrices son cuadradas. En el segundo caso, las dos matrices son cuadradas y en el tercer caso, no. En el tercer caso, ya las dos matrices no son cuadradas. M1 es cuadrado en el tercer caso, Pero pero M2 no. M2 no en el tercer caso. En el tercer caso no lo vamos a tocar todavía. Hasta ahora vámonos con el primer caso. Hasta ahora me voy con el primer caso, ¿vale? Volviendo al primer caso, las dos son cuadradas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué operación quiero hacer? Voy a hacer iniciar con una operación que se llama ¿qué? Suma. La suma de matriz M1 más matriz M2 cuando son cuadradas las dos. ¿Listo? Cuando son cuadradas las dos. ¿Y cómo vamos a sumar esto? Hay varios tipos de sumas en las matrices. Y más cuando son cuadradas se pueden sumar de distintas formas. Pongan en atención porque si no se van a enredar. En este caso, en el primer caso, vamos a sumar esto como celda a celda con su igual índice. Es decir, ¿está la celda qué? Fila 0, columna 0. Está la fila 0, columna 0. Entonces voy a sumar celda a celda. Es decir, que la 0, 0. La sumo con la 0, 0 respectiva de matriz M2. Es decir, la 0, 1 la voy a sumar ¿con quién? Con la 0, 1 respectiva de M2. La 0, 2 la voy a sumar con la respectiva matriz M2. ¿Sí? 0, 2. Entonces, 1, ¿con quién se sumaría? Con 11. ¿Sí me entendieron? 1 se suma ¿con quién? Con 11. ¿Entendimos ahí o no? Sí, señor. Vuelvo. Entonces digamos que está difícil. Listo. Siguiente. El siguiente que se sumaría, ¿quién sería? Sería fila 0, columna 1, ¿con quién? Fila 0, 1, columna 1 con fila 0, columna 1 de matriz M2. O sea que ustedes me van a ayudar. ¿Este con quién lo sumaría? Este señor me lo van a decir con quién sumaría este. ¿Este con quién se sumaría? ¿Con este? Con la ¿Está bien? tercera, no, con la Con la tercera casilla tercera. de la ¿Con de esta? M2. Con la No, tercera. Ahí. Esa es la tercera, ¿no? no, pero Entonces, ¿cuál de sería? arriba, la de arriba. Ah, ¿esta? Esa, sí. Listo. Entonces, en este tipo de suma, porque hay varios tipos de suma que se hacen en matrices, como son cuadradas, ustedes pueden sumar, hacer un tipo de suma que es celda a celda. Celda a celda, ¿vale? Entonces podemos sumar ahí celda a celda. Puedo estar dándole esta con esta. ¿Sí la ven? ¿Entienden ahí o alguien no ha entendido? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Entonces la mayoría de veces, el resultado, ¿cuánto va a ser? Pues el resultado va a ser, ¿qué? El resultado va a ser, ¿este qué color era? Este era este color. Entonces, este color va a ser este. Este va a ser morado y este va a ser verde. ¿Sí o no? Entonces, la mayoría de veces, 13 más 3 da 16. 12 más ¿cuánto? Venga, la hacemos un poquito más pequeño. 12 más 2 da ¿cuánto? 14. Y 1 más 11 da ¿cuánto? 12. 12, 14 y 16.
¿Sí se entendió esto? O sea que si yo llego y pregunto, les digo, el profesor como corcha a la gente, les quiere corchar y dice, este resultado porque da 26, esto es la suma de quién, este ítem, que es De la fila. ocho. ¿Sí? ¿Escucho? De 8 más 18. Es 8 más 18. Sí, señor, entonces venga, lo señalamos con el color azul. Nos da este resultado. Sí, señor. O sea que este 28 es 9 más 19, ¿que da cuánto? 9 más 19 nos da 28. ¿Listo? ¿Entendimos eso? Sí lo entendimos. Entonces vamos abriéndonos en nuestros entornos de programación IDEs. ¿Qué tenemos? Vamos abriendo NetBeans, vamos abriendo Eclipse. Ya estoy haciendo como una prueba de quién abre más rápido, si NetBeans o Eclipse, y está en la parte de abajo, no se los puedo mostrar hasta que están, los vi los dos como aproximadamente al mismo tiempo. Creería que de pronto NetBeans es un poco más rápido, ¿sí? Por lo que Eclipse tiene más instaladas, más plugins, por eso puede estar un poco más pesado. Bien, pero abrió primero Eclipse. ¿Quién sabe si abrió Eclipse? Fue por lo que utilizo más. NetBeans sigue abriendo, NetBeans sigue abriendo. Tal vez como no utilizo tanto NetBeans, se está cargando. ¿Sí? Bien, había una tarea. ¿Sí? Que me acuerde, había una tarea. Sí, medio me acuerdo, había una tarea, ¿sí? ¿Cuál era la tarea? La tarea era que inicializáramos una variable, dos variables que eran índices, inicializáramos dos variables que eran auxiliares, y en la tarea era que esas variables se inicializaran en cero. Es decir, primero que se indicaran, ¿sí? Que se iban a generar nuevas variables llamadas índice 1, índice 2, auxiliar 1 y auxiliar 2, de tipo entero, y después de indicarlas al programa que se están iniciando cuatro variables, después de eso las íbamos a iniciar ¿en qué? En cero, ¿vale? Entonces, quiero ver ¿cómo desarrollamos esto? Por favor. Este proyecto ya lo habíamos, sí, era fábrica. Listo. Esta es la tarea. Entonces, a mano derecha, ¿quién está? A mano derecha está. A mano derecha, ¿quién está? A mano derecha está NetBeans, el que está blanco, el que está de contraste blanco, el que está de contraste dark es Eclipse. ¿Bien? Bien, compañeros. Bueno, entonces, como teníamos una tarea, quiero que en este momento todos empiecen a correr la tareita y me envíen un pantallazo de la tarea corriendo. Me van a enviar un pantallazo, ¿sí? ¿A dónde? Al chat de Meet que creamos. No, al chat, al chat de WhatsApp que creamos, grupo WhatsApp, que dice Java 3.atzi. Quiero ver todos que estén corriendo ya esto desde sus computadores, ¿vale? Desde sus móviles, porque no solo les dije instálenlo en computador NetBeans, también les dije que podíamos instalar un programita desde los celulares que se llama, ¿cómo? ¿Se acuerdan el programa que les dije que podíamos instalar?
En los celulares podemos instalar un programa que se llama Foto J. Estudio. Sí, señor. La quitaste ahí. ¿Vale? La sesión se está grabando, ¿cierto? Estamos grabando ya la sesión y ustedes están viendo que la sesión está grabando, sí. Así mi internet sea malo, la sesión se está grabando ya, lo que nos puede dar memorias de trazabilidad de personas que están entrando a formación. Ya son las 8 de la mañana, ya en este momento, por favor, me van a colocar las personas que están entrando oficiosamente a formación presente. Me van a colocar presente y en WhatsApp, me van a colocar en WhatsApp, me van a colocar el pantallazo. ¿De qué? Me van a colocar el pantallazo Me van a colocar el pantallazo de el ejercicio que teníamos como tarea, ¿vale? Entonces, por favor, quiero ver quiénes hicieron la tareita. En el WhatsApp vamos a copiar la tareita desarrollada. Yo ahí no la he hecho. En el chat de Atzi, Java 3, en WhatsApp, me van a colocar la tareita desarrollada. Entonces, compañeros, último llamado. Todos van a colocar su tareita, por favor, en el chat de WhatsApp. Por favor, iniciamos. Me empiezan a colocar la tarea. Bien, Brian, Steven. Brian, ¿puedes abrir mi micrófono, por favor? Brian, ¿hiciste la tarea? Brian, por favor, abre el micrófono. ¿La tarea? ¿Puedes enviarme la tarea? Sí, señor, ya la envié. ¿La enviaste a dónde? ¿Al WhatsApp? Sí, señor. Sí. No llega todavía porque no la estoy viendo. Con este internet, venga, venga a ver. Entonces, sí, Brian, acá ya la enviaste. A ver, sí, Brian, perfecto. Bien, bien, Brian. Muy bien, listo. Entonces, Brian, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Dónde la voy a colocar? ¿Dónde la voy a almacenar? Entonces, no sé si yo ya les había dicho a ustedes o no, van a acordar. La idea es que todos ustedes tengan un portafolio del aprendiz. Sí, entonces voy a portafolio del aprendiz de cada uno de ustedes. Si lo tienen o no tienen portafolio del aprendiz. Mañana fase 1. ¿Ustedes son qué ficha? Esta ficha es la. Veamos, esta ficha es la. Sí, acabo de enviar también Mady. Mady, acabo de enviar. Entonces todos vamos enviando la tareita, por favor. Listo. La ficha 2051-502. Ficha 2051-502. Debería tener su portafolio del aprendiz. 2051-502. Entonces voy a hacer una carpeta nueva que diga quinto ATSI, ficha 2051-502. Dentro de esta ficha vamos a hacer
Portafolio, todos ustedes deberían tener algo y si lo tienen me lo comparten, portafolio del aprendiz. Y para este caso los que me están enviando la tarea son Daniela Álvarez, carpeta nueva, portafolio del aprendiz, me está enviando la tarea, ¿quién más? Me la está enviando. Bien, me van a colocar eso, nombres completos, Maybe. Pencue, me enviaron la tarea al momento que estoy viendo la Brian, o sea, solo tres personas se les está calificando en este momento. Y Brian no calificó a nadie más, ¿vale? Y Brian Caro, porque solo estoy viendo la de ellos. Me enviaron la información, ¿quién es? Brian Caro, miren, acá está, para que haya evidencia. Brian Caro me envió su tarea. Daniel Árvales me envió su tarea, Medi Pengüe me envió su tarea y Esteban Jurado y Nado. Nadie más envió tarea, entonces no se califica nadie más. Portafolio, el aprendiz, ¿a quién? A Brian, ¿ah? Jurado. En todos los momentos de la mano, es que ellos tienen el teléfono, viendo la clase y genial, tengo la tarea en el computador y la estoy enviando. Vale. O envíalo por el computador también, o si quieres, pues para que te quede más cómodo, mete el WhatsApp al computador. Sincroniza WhatsApp en tu computador para que la envíes, ¿vale? Hay cuatro personas y una persona que está en este momento enviándola, ¿vale? Son las personas que les califico la tarea. Entonces, voy a descargar la foto de quién de las personas que lo han hecho, que son Brian, entonces descargo. ¿La de quién? Este es Brian. ¿Sí? Descargo la de Daniela. Entonces estamos grabando la sesión. Hay evidencias de quienes están haciendo la formación, quienes no están haciéndola. Meidi. Y Esteban. ¿Vale? Y esto es lo que voy a subir como evidencia de que ustedes hicieron la tarea. Entonces a Brian, subo la tareita. ¿Dónde está Brian? Entonces Brian, subo la tarea de... Ven, el internet está un poquito lento. Jurado enado. Brian, ¿quién más está por aquí? Maybe, jurado. Jurado enado, aprendiz jurado. Brian, Maybe, jurado enado. Yo sí lo grabé, no lo grabé, venga a ver. Aquí jurado en Esteban, Mady, Daniela, Brian, o como que la dejé jurado, no la descargué. Entonces, ¿dónde está jurado? Chun, chun, chun. Esteban, jurado en Esteban, es que es Esteban. Esteban. Entonces nos vamos con Esteban, subió la tarea de Esteban. Que haya evidencia, Esteban también subió su tarea, sí la hizo, ahí está subiendo. Mady, entonces subimos la tareita de Mady que también la hizo. Maybe. Subimos la tarea de Brian. La de Brian ya se subió. Sí, Brian, Maybe. Y la de Daniela también se subió ella. Y la tarea de Daniela. Y Daniela. ¿Vale? Entonces, hasta el momento me han entregado una, dos, tres, cuatro tareas. Y una persona que en este momento, como que me la acaba de enviar, que se llama el aprendiz. El aprendiz que me la acaba de enviar es yo. El señor Johan Daniel López. ¿Vale? Entonces, Johan Daniel López, cinco personas hicieron tarea. Entonces, para quedarme en material memorial audiovisual, ¿sí? Y que coordinación académica sepa quiénes están entrando a formación, quiénes no están entrando y quiénes están haciendo las tareitas,
Acá tenemos las evidencias. ¿Vale? Entonces, este es Johan. Johan Daniel. Johan Daniel. Johan Daniel también subió nuestra tarjeta. ¿Vale? Entonces, Johan Daniel, ¿dónde está? Brian, asesor, Andrés, Andrés, ¿dónde está Johan? Johan, Johan Daniel aquí. Johan Daniel también está con su tarjeta subida. ¿Alguien más? Ah, mire, Nicole Giraldo. Sí, Nicole Giraldo también hizo la tarea. Entonces, carpeta nueva, portafolio, aprendiz, ¿quién piso? Nicole Giraldo. Nicole Giraldo también hizo la tarea. Entonces, voy a la de Nicole y ella la descargo. Nicole. Y Nicole se sube su tarea porque también me la acabo de enviar. ¿Listo? Entonces, Nicole, ¿dónde está Nicole? Nicole, Nicole, ¿dónde tenemos a Nicole? Me di Daniela, Nicole. Vale. Entonces, en este momento puedo decirles que me hicieron la tarea Daniela, Jurado, Meidi, Nicole, Brian y Johan. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas me hicieron la tarea. Nadie más me la hizo. Bien. Esas 6 personas tienen nota. Bien. Ahí hay otro compañero. Ah, ¿Juan José Navia? ¿Juan José Navia? ¿Juan José Navia no está todavía? Sí, carpeta nueva. Portafolio, no, pues sí, está como, sí, hay como mayoría, portafolio del aprendiz, y un piso, Juan José Navia, ¿vale? Ahorita les comparto estos links para que ustedes me suban la tarea, después de que la califique, para que ustedes tengan acceso a su portafolio del aprendiz. Juan José Navia, Juan José Navia, lo descargamos. Juan José Navia. Y lo subimos, entonces, no cancelar, sino subir, que quieto, nueva, subir archivo, ¿qué va a hacer Juan José Navia? Chun Chun, Brian, Esteban, Daniela, Juan José Navia. Bien, entonces veamos qué están intrigando ustedes, dice Juan José Navia, bien, Juan José Navia, tan solo me hace hacer una corrección, Juan José Navia, colócale AUX, quítale esa I, AUX y en piso 1. Perfecto, Juan José Navia. Bien, la señorita Nicole Girardo, por favor, le vas a colocar índice guión piso 1, índice guión piso 2, auxiliar, o colócale AUX guión piso 1, AUX guión piso 2. ¿Listo? Índice guión piso 1, índice guión piso 2, por favor, para que quedemos todos como estandarizados. Johan Daniel, índice guión piso 1, índice guión piso 2, AUX guión piso 1, AUX guión piso 2. Veamos, Esteban Jurado, índice guión piso 1, AUX guión piso 1, está bien, AUX está bien. Índice guión piso 1, por favor, ¿vale? Lo vamos a hacer, Esteban. Meidi. AUX, auxiliar 1 y 2, está perfecto. Índice, guión piso 1, índice, guión piso 2. La única corrección, Meidi. Daniela, índice, guión piso 1, índice, guión piso 2, auxiliar, guión piso 1, auxiliar, guión piso 2. Listo, perfecto. Entonces, ahora el profesor va a hacerlo con la copia de ustedes. Entonces, con la ayuda de ustedes, yo voy a guiarme y voy a hacerla. ¿Vale? El profesor sí puede hacer copia. Entonces, voy a NetBeans y al hacer la tarea, yo había dicho que hacer una tareita, ¿cierto? La estoy comentariando en este momento. Estoy comentariando todo lo que habíamos colocado como tarea y vamos a empezar entonces a echar código. Primer código que vamos a colocar, entonces, va a ser declarar las variables índice, ¿sí? Índice guión piso, ¿quién? 1. ¿Que va a ser igual a quién? A cero, o sea, se está declarando y ya se está inicializando. Y voy a hacer lo mismo con índice 2. Y voy a hacer lo mismo con ¿quién? Con una variable que se llama au-piso 1, es igual a cero, y au-piso 2, que va a ser igual a ¿quién? A cero. ¿Vale? A mí me gusta generalmente que la igualdad quede como una misma tab.
¿Sí? Y a mí me gusta generalmente que, por ejemplo, a ver, es como ya programación que yo hago. A mí me gusta, miren, yo veo todos ustedes y no lo están haciendo. Todos los que me enviaron código no lo están haciendo. A mí me gusta trabajar las puertas, el corchete, las puertas de entrada y las puertas de salida que estén en el mismo tab. ¿Sí lo ven? Traten de trabajarlo así. La puerta está al mismo tab que la puerta. Están en los mismos tabs. La puerta de la clase está en el mismo tab que este. ¿Vale? Por favor, trabájenlo así. ¿Listo? Entonces, trabajémoslo así. Ah, venga, ¿quién también envió la tarea? La envió Nicoluceli López Vasco. Nicora, acuérdame, trata de decirme porque si no hubiera visto aquel WhatsApp, no me hubiera dado cuenta que hubieras hecho la tarea. ¿Vale? Entonces voy a hacer tu portafolio del aprendiz. Portafolio. Aprendiz. Guión piso Nicole. Guión piso Luceli con L mayúscula. López con L mayúscula. Vasco con V mayúscula. ¿Listo? Ahorita a ellos les vamos a compartir los que hicieron la tarea del acceso a portafolio del aprendiz. Así es una forma que vamos a estar viendo quiénes hacen la tarea y quiénes no la hacen. Bien, entonces acá Nicole está haciendo la tarea, la descargo. Y Nicole tiene su portafolio. ¿Cómo era? Nicole Luceli López. Listo. Entonces, ¿dónde está Nicole? Nicole debe estar por aquí, acá. Instru. ¿Sí, señor? ¿Escucho? Ah, yo le mandé la tarea, es que había tenido un problema con la aplicación. ¿Quién la acabó de enviar? ¿La envió Garzón. quién más? Juan Esteban Garzón. Listo, Juan Esteban. Entonces tú también tienes acá tu carpeta que dice portafolio. Aprendiz. Bien piso. Juan Esteban, E mayúscula de Esteban, la E, como es un sustantivo con la E mayúscula, lo mismo, Garzón, y nombres completos. Me vas a enviar después los nombres completos. Debe estar sus nombres completos. Es decir, para mi caso, sería portafolio, guión piso aprendiz, guión piso Miguel, M mayúscula, Ángel, nombre completo, plazas, guión piso Peralta. Así deberían tener todo su portafolio del aprendiz. Nombres completos, ¿vale? Nombre completo. Nombres completos y primera letra en mayúscula. Ahorita vamos a arreglar eso. Pero acá yo ya tengo un consolidado de quienes me hicieron la tareita, juiciosos. Una persona, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve personas solo han hecho la tarea. Que estoy mal, que me avisa, profe, yo también la hice. Instruye, no la he enviado. Pues Instruye, no la he enviado porque el internet está muy malo. envíela rápido porque cuando yo haga el código, ya no se la valgo. Tan pronto yo haga el código, ya no le valgo la Bueno, tarea. ya la envío. Ya la envío. Yo hago el código y no les valgo ya a más WhatsApps que lleguen. Bien, bueno. Allá hay una copia para usted, ya le di una copia, entonces ya puedes ver la copia. Listo, tan pronto yo haga el código, ya no admito más, ¿vale? Entonces me voy con Eclipse. Y en Eclipse, tan pronto acabe el código en Eclipse, ya no valgo más tareas, ¿vale? ¿Cómo es que se aumentaba acá? Control más más, listo, acá se aumentaba así. Y esto lo voy a hacer un Dash. Pongan atención, estoy en Eclipse. Cojo el proyecto, la clase que estoy trabajando, le doy clic derecho a la clase y aparece Dash, Detach, Detach. Le voy a hacer un Detach. Esto quiere decir que lo voy a trabajar en pantalla completa solo el código. Entonces así me queda mejor y acá voy a trabajar al otro lado. ¿Quién? En Edmins. Tan pronto arranque el código aquí y termine mi código. En Eclipse no recibo más tareas.
Bien, yo creo que ya es tiempo suficiente para un código tan sencillo. Bueno, entonces, acá está Netbeans, acá está Eclipse, y voy a arrancar. Voy a arrancar ya al hacer el código en Eclipse. Entonces, dije que primero un índice, índice guión piso 1, que lo voy a inicializar en 0, punto y coma. Índice guión piso 2, que lo voy a inicializar en 0. Después voy a inicializar una variable que se llama auxiliar guión piso 1, ¿sí? Que la voy a inicializar en 0. Y después voy a inicializar otra variable que es auxiliar 2, que va a ser inicializada en 0, punto y coma. A mí me gusta trabajar siempre los iguales que vayan como con un mismo tab. Entonces, miren, todos están con un mismo tab. Y al igual, no me gusta, pongan atención, que el igual esté pegado a la variable. No, siempre me gusta trabajar, por lo menos darles un tabs así, que queden así, ¿vale? Ya voy a acabar el código, la persona que está desarrollando, ¿ya lo envió? ¿Ya lo enviaste? Entonces, todo esto lo voy a dejar comentariado. Lo dejo comentariado y el código es lo primero que quiero ver. Entonces cojo mi código y es lo primero que quiero ver. ¿Vale? Mi código es lo primero que quiero ver. Control X y me voy arriba y lo pego. ¿Vale? Ya casi está acabado. Ya lo enviaste. Ya lo enviaste. Ya casi acabé esto. A ver quiénes enviaron el código. Envió. Creo que la última persona fue Nicole. Acabo de Valentina Rojas Buitrago, acabo de enviarlo. Didier Jaramillo. Bueno, ¿cómo van en el código? Dígame, ¿necesitan más tiempito? ¿Necesitan más tiempo? A ver, despacio. INT, ¿qué significa que es? Entero. ¿Listo? INT. El otro sería INT, ¿qué significa que es entero? El otro sería INT, que significa que es entero. Y ya cacao y no acepto más. Una compañera dijo que ya iba a mandarlo, lo escribió en el chat de mí. Bueno, entonces las últimas personas, a ver, acá Nicole Dayana Giraldo López, no sé si es esta misma Nicole. No. Bueno, Valentina Rojas Buitrago. Sí, sí, soy la misma, pero es el nombre completo. Ah, lo cambiaste. Ah, listo. Bueno, bien, Didier, yo ya lo subí o no subí su carpeta, Didier. No, Didier todavía no está. No, señor. Carpeta nueva, portafolio, en piso aprendiz, en piso. Didier, ¿qué es? ¿Jaramillo? ¿Didier Jaramillo eres? Didier Jaramillo, listo. Entonces el de Didier lo voy a descargar, Didier Jaramillo, y lo voy a subir. Ya tienen ustedes su nota por acá. Entonces acá está subiéndose su nota. Carpeta, subir archivo, que es Didier. Brian Daniela, Didier Jaramillo, ya tiene su nota. Siguiente persona, Didier Jaramillo. Siguiente persona es Nicole Dayana Giraldo López. Nicole Dayana, no, pero Nicole creo que ya estaba. Nicole Dayana Giraldo López. Entonces cambia el nombre. Nombre completo. Nicole. Está muy bien escrito. Dayana con D mayúscula. Giraldo López. Está completo y con su tilde. Como ella dice, yo soy López con O tilde. Bien. Valentina Rojas Buitrago. Valentina ya está o no está. Valentina, no. Es portafolio, guión piso aprendiz, ¿de quién? Valentina, nombre completo, Rojas, Buitrago, no sé, nombre completo como aparece en su cédula, Valentina. ¿Tienes dos nombres o solo el nombre no es compuesto? Valentina Rojas Buitrago hizo su tarea y la descargamos. Valentina, Buitrago, Valentina Rojas. Valentina Rojas se sube su tareita.
Entonces, ¿dónde está Valentina Rojas? Valentina, 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 ¿dónde está Valentina Rojas? No la he escuchado. Descargar. Valentina. Valentina Rojas. Y ya está. Subir. Y Valentina, ¿dónde está? Chun, 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 Andrés, Andrés, Didier, Daniela, José, Meide, Nicole, Valentina Rojas. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Ahí está subiendo Valentina. Tengo un 1, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas que me hicieron la tarea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 personas que me hicieron la tarea. 11 personas que se les califica. Bien, Valentina, ahora sí ya no doy más tiempo. Bajo esto a la pantalla de abajo y aquí también bajo esto. Y arrancamos. Entonces, auxiliar 2, les dije que en Eclipse ya estoy haciéndolo. O sea que siendo las 8 y 27 de la mañana no recibo más tareas. Siendo las 8 y 27 de la mañana no acepto más tareas. Bien, ya salió la tarea. Pero ¿por qué vamos a hacer esto? Porque vamos a hacer un ciclo, que la vez pasada habíamos hablado algo de ciclo, utilizando la sintaxis de quién. De un for. Vamos a utilizar un for que tiene un índice inicial, que tiene un índice que ya se inicializó arriba, ya se indicó. Acá hasta lo habíamos podido inicializar también. Índice, guión piso 1, ahí se había podido decir, pero arriba ya está indicado. Índice 1, ¿sí? También ya se inicializó, se inicializó. Índice 1 está inicializado ¿desde cuándo? Desde cero. ¿Sí? Y índice 1 debe ser menor o igual de qué, menor o igual de qué. Y índice 1, vayan copiando, haciéndolo en código en su IDE, así sea cuaderno, hoja de cuaderno, si su IDE es hoja de cuaderno, vayan haciéndolo. Índice 1 va hasta qué, va a sumar, a aumentar, ¿vale? A aumentar. Y coloco las puerticas, las puertas de mi ciclo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un for, ¿cierto? Para poder hacer qué, para poder hacer las matrices que están contempladas en este ejemplo. Vamos a hacer un for. Y ese for va a tener un índice. Ese índice, ¿qué va a hacer? Entonces, va a ser un ciclo con un for, porque habíamos podido hacerlo con otros elementos, sí, pero en este momento lo vamos a hacer más fácil es con el for, ¿vale? Entonces, vamos a... ¡Ay, hombre! Ciclo, un for, ¿cierto? Y ese índice va a arrancar desde cero, ¿hasta dónde? Y va a sumar y aumentar. ¿Hasta dónde va ese índice? Entonces, todos me van a ayudar acá y les voy a colocar un punto hasta el que me ayude. Si arranca en cero, o sea que sería la fila cero, acá estoy haciendo esto, es de las filas. Va a arrancar en la fila cero. ¿La siguiente fila es cuál? La siguiente fila es uno. ¿Y la siguiente La fila uno. cuál es? ¿Y la última cuál sería? La dos. Dos. Entonces, ¿el foro hasta dónde tiene que llegar? ¿Hasta Hasta dos? dos. Bien. ¿El for debe llegar hasta dónde? Pregunto, yo estoy haciendo preguntas, no estoy afirmando. ¿Hasta dónde debe llegar? Hasta dos. Hasta dos. Pero no debería ser igual, igual o mayor. Ah, bueno. Bueno, entonces tú me estás diciendo puede ser igual, ¿sí? Podría ser igual, es una solución, ¿sí? 0, 1 y 2. Entonces podría ir desde 0 hasta y tomando 2, hasta y tomando 2, sí, esa es una solución. O la otra solución, ¿cuál podría ser? Que no se vaya hasta 2, sino que se vaya hasta 3 sin tomarlo. ¿Está bien o no está bien? Ahí me está diciendo, haga 0, haga 1, haga 2, y cuando va a hacer 3, dice, no lo puedo hacer. Porque me dice que es hasta 3 sin tomarlo. Y el número entero antes de 3, ¿cuál es? 2. Entonces puede ser como ustedes lo están diciendo. 2, ¿sí? Igual
Así podía ser, o podría ser igual hasta 3 sin tomarlo. O sea que acá ya no viene el qué. Acá ya no vendría este símbolo que es de igual. No vendría ese. Como quieran. Yo lo voy a definir así. ¿Les parece? ¿Bien? Sí, señor. ¿Vale? Pero como yo quiero hacer una matriz que pueda ser muy fácilmente, que se pueda cambiar tanto sus filas como sus columnas, voy a hacer una variable que va a decir que es num-piso filas, y voy a hacer otra variable que dice num-piso columnas. Entonces quiero que me ayuden aquí. Num filas y num columnas, ¿de qué deberían ser? ¿Tipo double? ¿Podrían ser? ¿Podría ser tipo entero? ¿Float? ¿Podría ser tipo float, double o entero? ¿Qué tipo de variable debería ser? Como estamos trabajando con enteros, pues las deberías deben ser enteros, ¿vale? Hice dos variables, una que es filas y otra que es columnas, porque estos que me van a entregar, entonces me van a entregar el número total de filas. Este me va a entregar el número ¿qué? Total de columnas. ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Sí? ¿Para qué? Para que en vez de esté dándole un número, que si la matriz es de 3x3, entonces le dé ahí 3. Que si la matriz es de 4x4, le doy 4. Que si la matriz es de 5x5, le doy 6. ¿Sí? Si es de 7x7, pues le doy 7. Y en vez de eso, le voy a decir que índice 1 se vaya hasta dónde. Hasta el número total de ¿quién? De filas. ¿Lo entendieron? Por eso estoy dándole ahí que el número total de filas, ¿sí?, esté determinado por esta variable. Que en algún momento adelante, en el código, empezamos a echar código, en algún momento le vamos a decir número de filas va a ser tanto. Número de filas va a ser igual a ¿qué? Igual a tal cosa, ¿sí? Ahí la voy a determinar y ahí voy a decir, ah, bueno, ya el número de filas es tanto, ¿sí? En algún momento, ¿sí? En algún momento voy a decir el número de filas es igual a 3, o a 4, o a 5, o lo voy a determinar. Esto queda como incógnita para un futuro de nuestro código. ¿Lo mismo va a pasar con quién? Lo mismo va a pasar con número de columnas. Número de columnas en nuestro código, vamos a seguir echando código, echar código, y en un momento, número de columnas lo vamos a determinar, ¿sí? También. ¿Vale? Entonces, en algún momento, al seguir desarrollando código, vamos a determinar el número de columnas. Pero en mi for, ¿sí?, ya está determinado índice 1 que se vaya hasta dónde, hasta el número de filas. Entonces, hay que ver si número de filas está dándome el total o lo está dando desde el 0 hasta un ítem anterior. ¿Qué es eso? Acuérdense en que, por ejemplo, el número de filas arranca en 0, 1 y 2. Si el número de filas me lo está dando en número total, partiendo desde el 0, ¿sí? Entonces, podría estar tomando menor e igual. Pero si el número de filas me está dando el número total, que me dicen 1, las cuentan 2 y 3, entonces tendría que ser hasta menor, ¿sí? Dependiendo cómo me lo den. Aquí hay que tener en cuenta si me dan el número total de filas o está arrancando desde cero. Mejor dicho, me dan como la dirección. ¿Vale? Ahí hay que evaluar eso cuando me lo den. ¿Sí? Hasta el momento puede ser menor o tendríamos que ver si es menor o igual. Eso ahorita lo vamos a valorar. ¿Bien? Entonces, ¿este forma sirve para qué? Para recorrer, ¿quién?
las filas. Pero las filas. Y entonces, ¿cómo hago para recorrer las columnas? ¿Me ayudan? ¿Cómo voy a hacer para recorrer las columnas? Por favor, ¿me pueden ayudar? Todos, sin hablar, me pueden copiar en el chat de Meet, como toma de asistencia dinámica, ¿cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? Instructor, qué pena. Era ¿Escucho? Para decirle que yo no estoy en el grupo de Java 3. ¿Con quién hablo? Con Juliana. Oye, Juliana, ¿y tú enviaste la tarea? ¿No? Porque como Juliana. No estoy en el grupo, entonces no he podido enviarle la tarea. Juliana, entonces acá se puede desde el computador ingresar un participante. Por acá se puede, no. Añadir participante. ¿Cuál es tu teléfono, Juliana? 310-415-2580. Ok, no, bueno, ya te ingreso desde el teléfono. Bueno. Y bueno, y confirmemos que Juliana no está en el grupo. Si no estás en el grupo, perfecto, puedes subir la tarea. Si estás en el ya, grupo, inspector. No puedes subir. ¿Alguien te ingresó? ¿Quién? ¿Daniela? Daniela, la ingresaste, ¿cierto? Listo, bien. Ella no estaba en el grupo. Ella no estaba en el grupo, ¿cierto? Si no estaba en el grupo, entonces, Juliana, puedes enviar la tarea. Si no estabas en el grupo, envía la tarea, Juliana. Envía la tareita. Bueno. Y me avisas ahorita, ¿vale? Para poder seguir en la explicación. Y ahorita me avisas para calificar. No, eso es de una vez porque si no se me olvida y no le califico a usted. Juliana García, nombre completo, Juliana. Nombre completo. Ya, Juliana García. Escríbemelo completo, nombre completo me lo escribes. Entonces aquí, en la pantalla de abajo, estoy haciendo el portafolio del aprendiz de Juliana. Nombre completo. Juliana García Toro. Aprendí solo un nombre. ¿En tu cédula aparece solo un nombre? Sí, señor. Es que solamente tengo un solo nombre. Juliana García Toro. Bien, Juliana, bien. Entonces, bueno, pero espera que me coqueo mal. Juliana es Toro con T mayúscula. T mayúscula. Listo, Toro. Entonces, Juliana, te voy a subir la tarea. ¿Dónde está el WhatsApp? Que es ella. Entonces, ella se descarga. Juliana. Y Juliana se sube su tareita. Juliana, ¿dónde está Juliana? Juliana, Andrés, Ascensor, Brian, Andrés, Daniela, Juan, Juliana. Bien, ahí ya subió tu tarea. Estas son las personas que tienen hasta el momento nota. Bueno, no les he calificado, pero son los que se les va a calificar, ¿vale? La evidencia siendo las ¿la qué hora? No me acuerdo qué hora es, ya les digo. Envío al WhatsApp aprendices. Que se les califica la tarea. Son estos. ¿Sí? Estos que estoy enviando en el WhatsApp son los que se les va a calificar la tarea. ¿Bien? Bueno, sigamos con nuestro ejercicio. Entonces, ¿nuestro ejercicio qué decía? El ejercicio decía que vamos a hacer un primer foro. ¿Para qué? Un primer foro. Yo ahorita lo hago en Netflix. Déjenme lo hago acá mientras tanto. Lo voy a hacer en Eclipse y ahorita lo pasamos a Netflix. Voy a hacer un primer foro para recorrer las filas. Recorrer la fila de Matrix 1, la fila de Matrix 1 y la fila de Matrix 1. Estoy recorriendo las filas. Ahora, si yo quiero recorrer las filas, las columnas de matriz 1, ¿qué debo colocar? ¿Me ayudan? ¿Qué debo colocar para recorrer las columnas? ¿Qué debo hacer? Escucho, los escucho. ¿Quién propone una idea? El número de filas y el número de columnas. ¿Pero qué tendría que hacer? Estoy recorriendo con un for las filas, entonces, ¿qué necesito para recorrer las columnas? ¿Qué necesitaría? Un for, ¿o no? Si no, ¿alguien dice? Ponerle el valor a las variables. Número filas y número columnas. Bueno, entonces, entre ustedes dos están dando lo que hay que hacer entre los dos. A uno le faltó una cosa, al otro le faltó otra cosa. Uno me dijo un for. Listo, un for con un índice distinto. ¿Qué va a ser quién? Índice
2. ¿Sí o no? Entonces vamos a cambiar todo. Va a ser índice 2 para el segundo for. Para el segundo for. Índice 2. ¿Vale? Índice 2. Creo que acá hice un error. Esto es más más. El más más debe estar aparte. ¿Sí? Listo. Índice 2. ¿Sí? Pero entonces esto no va a ser. ¿Va a recorrer quién? ¿Número de filas? ¿El segundo for va a recorrer número de filas? No, no señores. La variable que habíamos colocado por acá, que era num columnas. Esta, la cojo, la copio para que no cometa errores. La habría podido digitar, pero me gusta más bien como copiarla directamente de donde definí la variable, ¿sí? Para evitar un error, ¿sí? Es fácil colocar num guión piso columnas. Es fácil digitarlo. Num guión piso columnas. Pero digamos que al digitarlo a las 2 de la mañana estoy tan cansado que lo hice así, columnas. Lo coloqué con C minúscula, ¿sí? Entonces, para evitar errores a las 2 de la mañana que estoy haciendo código, yo prefiero escoger copiarlo y lo pego. Pero copiarlo directamente desde dónde? Copiarlo directamente desde donde la defino, ¿sí? Así me evito errores, estoy evitando el error, entonces lo coloco ahí, ¿vale? Bien. Listo, sí, señores. Así es que estamos recorriendo las columnas, pero si las van a recorrer, presten atención todos, el for de las columnas debe estar dentro de quién, dentro del for de las filas, no puede estar por fuera. Por ejemplo así, puerta abre, puerta cierra, ¿sí? Así no debería estar. Si quiero recorrer las columnas, después de haber recorrido las filas, el for debe estar ¿qué? Dentro. El for que recorre las filas. ¿Sí ven? Que está como dentro. ¿Sí ven que está dentro? Yo acá estaba haciendo un error que lo estaba colocando fuera. Si lo coloco fuera, no va a servir. Necesitemos que estés dentro. ¿Lo entendimos o no lo entendimos? ¿Fui claro o no fui claro? Si está por fuera de las puertas del for que está recorriendo las filas, no va a servir. No va a servir. Va a recorrer las columnas aparte del recorrer las filas. Necesitamos estar recorriendo una fila y dentro de recorrer la fila necesitamos recorrer la columna. ¿Vale? Así sí está bien. Así sí está bien. ¿Vale? Bueno. Las columnas, ¿yo sí tomé bien columnas o no? A ver, porque no está saliendo en amarillo. Porque no está saliendo en amarillo. En columnas, y ¿por qué no me sale en amarillo? ¿Acá hay algo malo o qué? Bueno, independiente si es menor o menor igual, control S, ¿por qué está saliendo en columnas? ¿Acá hay algo creo malo? Creo que le faltó un igual. Bueno, el igual, puede ser el igual o no, eso ahorita lo vamos a determinar, eso ahorita se determina si es con igual o no, ahorita lo determinamos. Pero acá índice columnas no me está saliendo bien. No sé, tal vez puede ser por este error que creamos aquí. Comentaremos todo esto que decía qué código y que llegaba a número filas y determinamos número filas hasta qué número iba a ir. ¿Sí? Dejemos todo eso comentario a ver si ya. Listo. Si era de pronto por ese error. ¿Vale? Bueno. Entonces, ahorita vamos a determinar si es con menor o menor o igual. Eso no lo sé. Eso todavía no lo sé, pero ahorita lo vamos a definir cuando se haya definido acá número de filas hasta qué número debo recorrer y número de columnas hasta qué número de correr. Ahorita eso ahorita lo determino, ¿bien? Ahorita lo determinamos. Entonces, ya en este momento ustedes están recorriendo el índice y están recorriendo las columnas, sí, señores. Bien, hasta ahí vamos bien. Perfecto. Bueno. Bien, demos un momento para que ustedes empiecen como a adelantarse, un momentico para que se me empiecen a adelantar. Esto es código que echamos, esto es un supuesto de código, que echó código que se está colocando. Y esto es nuestra, siempre ustedes deben comentariar el código indicando qué es lo que están haciendo. Sí, entonces acá yo estoy diciendo que realizo un ciclo para recorrer las filas. Y abajo
estoy diciendo que voy a recorrer un ciclo para recorrer. ¿Quién? ¿Las filas? No, profe, está dormido. Las columnas. ¿Vale? Dígame, profe, está dormido. No. Bien, bueno. Entonces dejemos ahí un ratito mientras se van adelantando. Copiamos, ¿vale? Vamos adelantando. Y me dicen cuando ya todos hayan adelantado eso. ¿Ya todos adelantaron eso? ¿Ya todos lo adelantaron? ¿Puedo seguir? ¿Todos lo adelantamos ya? Un momentico, por favor. Listo, esperemos entonces un momento. ¿Vale? Adelantemos eso rápido, vamos adelantándolo. Buenas tardes, aló, buenos días. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Ya? ¿Puedo seguir? Compañeros, ¿puedo seguir? Hola, sonido, probando sonido. Sí, ya puedo seguir. ¿Listo? ¿Todos ya acabamos? ¿Listo? Bien, siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, tarea y rapidita, me la van a investigar rápida. ¿Qué significa algo, una sintaxis en Java que es punto lent? ¿Esa vaina para qué sirve? Van a investigar esto para qué sirve. El punto lent. Todos vamos a investigar punto lent para qué sirve. Punto lent para qué sirve. ¿Sí? Punto lent para qué sirve. Lent. Vamos a investigar en Java. Lent. Entonces vamos a colocar y vamos a investigar en Google. Vamos a investigar length. Dice que es para obtener la longitud de una cadena en Java. A ver, el método length, ¿para qué sirve? Entonces, ustedes van a empezar a investigar. ¿Acá quién me respondió? ¿Quién me acaba de responder? ¿Nombre? ¿Quién respondió? Johan Daniel, la compañera. Johan Daniel y la compañera Daniel en el chat de mí. Johan Daniel. Bueno, pero te voy a calificar a ti, Johan. Ya que tú me respondiste, te voy a calificar a ti. ¿Vale? Bueno, Johan, a ti te voy a colocar una notica acá extra. Johan, ¿dónde está Johan? Johan, 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 Daniel. Digamos que voy a colocar, yo la vez pasada les había dado unos puntos, ¿se acuerdan? La vez pasada había dado unos puntos a ustedes. Johan, te voy a colocar dos puntos, no los he colocado. Usted me acuerda, profe, usted me colocó dos puntos, ¿vale? Si no, se embolatan sus dos puntos. Johan, Johan. Sí, señor. Johan.
Ojo con eso, esas son su nota, son dos puntos que todavía no los he colocado en la base de datos. Entonces me dices, profe, usted tiene una duda conmigo de dos puntos, ¿vale? Cambiar nombre. ¿Escucho? También dice que el método de longitud de cadena devuelve la cantidad de caracteres escritos en la cadena. Mañana, sí, señor. ¿Ustedes son qué? Ustedes están en fase 3, ¿cierto? Están en fase 3, tercer trimestre. Bien, entonces ya Johan es el primero que voy a colocar los punticos. Traten de, cuando yo pregunte algo, respóndanmelo y les coloque punticos y respóndalo primero. Johan, tienes ahí dos puntos extras. ¿Me acuerdas ahorita después de desayuno que tienes tus puntos? Daniela, acuérdame el desayuno. Salimos a desayunar a las 9. Bien. Bueno, entonces todos, vamos, volvamos acá. ¿Para qué sirve el ENT? Todos investiguen. ¿Para qué sirve el ENT? ¿Para qué sirve el ENT? Para calcular la longitud de la cadena en Java. Calcular la longitud de una cadena en Java. ¿Sí? Entonces, si yo coloco, por ejemplo, una palabra que tiene matrix así, esta es una palabra, yo estoy definiendo una palabra, esta palabra, ¿qué longitud tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos, ¿sí o no? ¿Tiene 6 elementos o no? Sí, señor. Pero yo también podría definir, por ejemplo, una matriz, yo podría definir, digamos que mat o matriz completa, matriz completa, guión piso 1, que está compuesto de quién, que está compuesto, digamos que, de unos elementos que son 0, guión piso 1, guión 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta 9, ¿vale? Entonces, digamos que matriz 1, está compuesto de cuántos elementos, me dices. Dígame cuántos elementos tiene Matrix 1. El vector o el array de una sola fila, ¿cuántos elementos tiene? Me dicen todos aquí, ¿cuántos elementos tiene Matrix 1? ¿Cuántos elementos? Por favor, me lo copian en el chat de Meet, como toma de asistencia dinámica. ¿Cuántos elementos tiene? Todos escribámoslo. No. Otra vez, en el chat de Meet, copien respuestas. Copien respuestas porque estoy tomando lista de asistencia dinámica para saber quiénes están entrando a formación y quiénes no. Entonces, miren, este es Matrix, ¿vale? Matrix 1. Matriz con Z1, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos tiene? Copiemen en el chat de Meet, ¿cuántos elementos tiene? Entonces, otra vez esto, es que si ahora el chat de Meet, se me baja esta pantalla, se me disminuye. ¿Cuántos elementos tiene Matriz 1? Díganme ahí, copien en el chat de Meet como lista de asistencia sincrónica, no es asincrónica, esta lista de asistencia, pero es dinámica. Por favor, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos tiene? Bien, no hay más tiempo. Entonces veamos a ver cómo salió en el chat. En el chat de Meet, ahí en este momento de información, tenemos a Daniela Álvarez, Nicole Girardo Esteban, Henao, Juan Garzón, Juliana, Brian, Juan José Navia, Stacy Hernández, Daniela, Didier, Stacy, Juan Garzón, Esteban, Didier, Juan Garzón y Esteban. No hay nadie más de información. Yo. ¿Quién? ¿Johan? Pero no estás acá, ¿o sí? Más arribita. Johan López. Y Johan López. Bien.
Entonces, déjenme, yo cuento a ver si yo cuento bien o no. Entonces, vamos a contar cuántos elementos hay. Primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, quinto elemento, sexto elemento, séptimo elemento, octavo elemento y noveno elemento. ¿Está bien? ¿Hay nueve elementos? 10. No, el 9, falta el 9. El... Que el profe tiene mucha hambre en este momento, no ha desayunado y se le olvidó contar el último. Entonces, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 10 elementos que está compuesto el vector o el array que tiene solo una fila. El array, un vector tiene una sola fila con varias columnas. Un array puede tener un vector, puede estar compuesto de múltiples vectores. Un array puede estar compuesto de múltiples vectores, ¿sí? Este array está compuesto tan solo de un vector. Es decir, aquí, esta matriz, este array está compuesto de este vector, está compuesto de este vector y de este vector. Ustedes una matriz pueden definir primero vector 1 con sus elementos. Después pueden definir vector 2 con sus elementos. Y después pueden definir vector 3 con sus ¿qué? Elementos, siendo vector 1 este, siendo vector 2 este, y siendo vector 3 este. ¿Sí? O sea que matriz 1 está conformado por vector 1, vector 2 y vector 3. ¿Sí me entendieron? Un array puede estar conformado por vectores, ¿sí? O un solo vector, o un solo vector, ¿sí? Un array puede estar conformado por vector 1, vector 2 y vector 3, ¿sí? Un array, matriz 1, está conformado por vector 1, vector 2 y vector 3, ¿vale? Bien. Volviendo a nuestro cuento, entonces este array de un solo vector está conformado por ¿cuántos elementos? 10, porque el profe ya no tiene hambre. Donde 0 es el primer elemento, 1 es el segundo, 2 es el tercer elemento, 3 es el cuarto elemento, 4 es el quinto elemento, 5 es el sexto elemento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 es el séptimo elemento, 7 es el octavo elemento, 8 es el noveno elemento y sin haber desayunado con hambre, 9 es el décimo elemento. Eso tiene 10 elementos. De tal forma que, pongan atención, si yo llegara a colocar la siguiente leyenda, pónganme en atención, si yo llegara a colocar, por ejemplo, que número guión piso de filas, ¿sí? Es igual a qué. Es igual a, número guión piso de filas es igual a qué. A el elemento quiero analizar a matriz 1, punto. Que len, punto len, a mí se me olvida muchas veces, hay que copiarlo bien, es LENGTH, punto y coma. Entonces, num filas quedaría compuesto por quién, sería igual a quién, sería igual a quién, me pueden decir, num filas sería igual a quién, num filas sería igual a quién. Num filas me van a decir es igual a cuánto. Hola compañeros, me están escuchando. ¿Cuánto? 10 elementos, ¿no? Y sería igual a 10, ¿cierto? Sería igual a 10. Entonces aquí num filas quedaría igual a 10. Sí, señores. En el ejemplo, en el caso que num filas estuviera aquí, estuviera testeando a matriz 1, ¿sí? Pero matriz 1 es para este ejemplo, entonces la voy a borrar, porque era para un ejemplito que se hizo para explicar. ¿Sí? Num filas a quién debería estar chequeando. Num filas a quién debería chequear. ¿A matriz 1? No, matriz 1 no está definida. ¿A quién debería chequear? A las columnas. Columnas. Num filas debería chequear a nuestra matriz,
¿Sí? Entonces definámosla a la matriz de un piso 1, que hasta el momento no se ha definido. Hasta el momento no hemos definido matriz 1. ¿Sí? No la hemos definido. Entonces, a matriz 1 va a estar compuesta por vectores y la suma de todos esos vectores nos va a dar una matriz o un array. ¿Sí? Si quieren, también le podrían dar array, pero en este momento lo voy a colocar como matriz 1. Entonces, matriz 1 está compuesta por vectores y columnas, ¿vale? Pero en este caso, lo que yo quiero leer son cuántas filas tiene matriz 1. Así lo leería. O sea que si yo quiero, me van a decir una cosa, si yo quiero leer cuántas columnas tiene, ¿qué tengo que hacer? Instruya, son las 9. ¿Listo? Entonces ya salimos. Si yo quiero saber cuántas columnas tiene, ¿qué tengo que hacer? Si yo quisiera saber cuántas columnas tiene, ¿qué tengo que hacer? ¿Me ayudan? Tengo que leer matriz 1, tengo que leer matriz 1, pero tengo que leer matriz 1, ¿sí? No en las filas, ¿sí? Sino en alguna posición que el índice esté recorriendo de las filas, o sea que debe estar recorriendo el índice 1, debe estar recorriendo las filas, y ahí sí le pondría el punto lent, ¿sí? Para determinar cuántas columnas tiene. Es decir, que esto debería estar dentro del primer for. Debería estar dentro del primer for, ¿sí? Para que índice 1 me recorra las filas, ¿sí? Y sin importar la fila que esté recorriendo, me lea quién. La columna, ¿entendimos? ¿Sí? Si yo quiero saber el número de columnas, ah, mire, está mal esto. Mire, porque acá yo eran las 2 de la mañana y copié en un columnas, lo digité con la C minúscula. Yo prefiero copiarlo, control C, lo copio acá, más bien, y así evito el error, porque en un columnas es con C mayúscula. Como son las 2 de la mañana, yo ya estoy cansado. Entonces prefiero copiarlo. ¿Sí? Y para determinar el número de columnas, entonces vuelvo a decir, debo recorrer las filas, sin importar la fila que esté, debo recorrerla. ¿Eso lo recorro con cuál? Con el índice. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Se recorre las filas, pero la que tengo que testear, ¿quién es? La columna. ¿Sí? Es decir, que si si fuera un array que tiene 3 dimensiones, ancho, largo y profundo, y yo quisiera saber cuál es el número, no de ancho, no de largo, sino la profundidad. ¿Sí? Entonces tendría que, digamos que acá es número de filas, columnas, digamos que acá profundidad, ya no son columnas, sino profundidad o altura. Digámosle que en un altura, si yo quisiera saber la tercera dimensión, pues entonces recorre índice 1, tengo que también recorrer ¿quién? Tengo que recorrer el índice 2 y ahí sí ya testeo la altura y ahí sí ya estaría testeando la altura, ¿sí? Pero necesitaría hacer un ¿qué? Un tercer for. Necesitaría hacer un tercer for. Necesitaría hacer un tercer for. Puerta. Cierra, no he cerrado la puerta. Necesitaría hacer un tercer for donde haya un tercer índice que va a recorrer la altura. Entonces digamos que el primero recorre el ancho, el segundo recorre el largo y el tercer índice recorrería la altura, ¿cierto? Entonces esto va a llegar hasta ¿dónde? Esto va a llegar hasta la altura, hasta la altura. Hasta la altura. Entonces, filas, columnas y la altura. La altura todavía no está definido, por eso sale con error. Y esto debería estar antes del tercer for, antes de iniciar el tercer for. Entonces debería estar por aquí abajo, ¿sí? Donde voy a testear a quién, cuántas alturas tiene un vector, una matriz que estuviera compuesta por 3 dimensiones. Por eso la fase pasada, la clase pasada les decía que puede haber un vector, un array que esté compuesto por múltiples dimensiones. En la matemática pueden haber múltiples dimensiones. Nosotros solo entendemos 3, ancho, alto y largo. ¿Sí? Entonces, llegando al largo, yo quisiera testear, bueno, quiero saber cuántos elementos tienen altura. Pues le coloco el length después de haber recorrido ¿qué? El ancho, después de haber recorrido el largo, y ahí sí ya testeo la altura, antes del tercer for. ¿Bien?
Pero eso nos complica un poquito el asunto. Espero que eso se haya entendido. No lo vamos a digitar en el código. Pero sí se entendió. ¿Sí se entendió o no se entendió? ¿O fue como más enredado? Más o menos. Más o menos. Entonces no se entendió, ¿vale? Para testear, siempre para testear, si ustedes quieren saber cuántos elementos tiene un determinado array, entonces lo primero que voy a testear, ¿quién es? Lo primero que vamos a testear es las filas. Las filas, o digamos que sea ancho. Filas o ancho. Entonces, para testearlo, ¿sí? Voy a testear a quién. A la array que tiene las múltiples dimensiones. En este caso, digamos que el array tiene tres dimensiones. Primero tiene ancho. Entonces, lo primero que se testea es el ancho. Listo, y puede ser matrix1.ancho, antes del primer for. Si yo después voy a testear el qué, el largo, necesito recorrer el ancho, tengo que recorrerlo, y ahí sí testear el largo, ¿sí? Antes del for que me recorra el largo. Con el length lo testeo. Con el length lo testeo. Pero yo, ¿quién voy a testear acá? El largo, no voy a testear el ancho. Como ya testear el largo, antes del for que empieza a recorrer el largo, ¿sí? ¿Sí? Tengo que recorrer el ancho. Y ahí sí ya puedo testear el largo. Y si yo quisiera testear la altura, antes del for que me recorre la altura, pues tengo que recorrer el ancho, recorrer el largo, y ahí sí lo testeo. ¿Bien? Entonces voy a borrar eso. Voy a seguir con una dimensión que tenga, una dimensión que tiene, ¿cuánto? Una dimensión que es un vector que es de dos dimensiones, solo tiene ancho y largo. Para nuestro caso puntuar, ancho y largo se define como filas y columnas, ¿sí? Filas y columnas. Y entonces, lo primero que voy a testear es ¿quién? Las filas. Antes del for que me recorre las filas, tengo que testear ¿quién? La matriz. Y saber cuántas filas tiene. Para eso, a la matrix, que se llama matrix 1, no le hemos definido, ni le hemos metido nombres, ni le hemos metido valores, ¿sí? Se está como definiendo, tomando aquí, aquí, acá estoy diciendo, no sé cómo se copiará, cómo se le hará la sintaxis, pero acá digo, ya definí matrix, acá digo que ya definí matrix 1. Acá ya la definí, ¿sí? Que todavía no sé cómo hacer eso. Después voy a definir otro que es matrix. Dos. Después hasta definiría una que es matrix resultado. Todavía no las he definido ni sé cómo hacer eso, ¿sí? Pero en mi diseño sé que necesito definir un matrix. Y las estoy definiendo con M minúscula, ¿vale? Entonces, pues yo necesito saber cuántas filas tiene ese matrix. Antes de empezar el primer for que me recorre las filas, tengo que evaluar con el length, evaluar cuántas filas tiene. Entonces le coloco matrix.length para evaluar cuántas filas tiene. Si yo quiero evaluar cuántas columnas tiene antes del for que recorre las columnas, antes evalúo las columnas, pero para evaluar las columnas primero hay que recorrer las filas, por eso le estoy dando aquí índice 1 recorra las filas sin importarle la fila que vaya, pero evalúeme cuántas columnas tiene. Así evalúo y me da el valor de las columnas y así este me da el valor de las filas. ¿Listo? Tranquilos, ahorita salimos a descanso. Si me estoy tomando un tiempo de más, ese tiempo de más se les coloca, se les da. Ese tiempo de más se les da ahorita. ¿Vale? Entonces, quedaría así. Con el length, evalúo filas, columnas, evalúo un parámetro, la cantidad de un parámetro que tenga una matriz. Para este caso inicial, el primer valor
que se está evaluando, el primer parámetro que se está evaluando son las filas. Para este caso, el valor que se está evaluando son las columnas, porque estoy recorriendo las filas y después de las filas sí evalúo. Después de las filas sí evalúo. Bien, bueno, ¿hay dudas? ¿Quién tiene dudas? Pregunten, porque después yo pregunto. Y yo puedo preguntar en un quiz. Si hay dudas, pregunten. Si hay dudas, pregunten. ¿Nadie tiene dudas? No entendí lo último que dijo, y lo de la matriz y el índice 1, eso me mareó. ¿Listo? ¿Vale? Bien, listo, perfecto. Gracias. Hay que preguntar, porque si no, yo tomo como certeza que ustedes entendieron y puedo hacer un quiz. Lo primero que arrancamos era qué era eso de lent. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué era eso? ¿Qué es esta vaina? ¿Esto para qué sirve? Sirve para evaluar una cantidad de cuántos, el número está compuesto, el número total, una cantidad total que está compuesta, una variable. Para nuestro caso, estamos evaluando qué es matrices. O estamos evaluando arrays. Y acuérdense que un array puede estar compuesto ¿por quién? Por vectores. ¿Sí? Entonces, length sirve para evaluar un determinado número de cantidad, ¿sí? De un elemento, sino que una matriz o un vector, ¿sí? Una matriz está compuesto de múltiples dimensiones. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan los señores de Marte? ¿Se acuerdan los señores de Venus? ¿Los señores del sistema solar? ¿Los terrícolas? ¿Se acuerdan que tienen múltiples dimensiones o no? Que en la Tierra entendemos que hay dimensiones que es ancho, largo y alto. Pero eso es la Tierra. ¿Por qué no en otros planetas? Si vamos a otros planetas, pueden haber dimensión ¿qué? Dimensión 4, puede estar dimensión 5, ¿sí? Puede estar dimensión X, porque la matemática es infinita, indeterminada. O sea, ustedes pueden decir, en el planeta de Neptuno, estos señores tienen 10 dimensiones. Ah, bueno. 6. 7, 8, dimensión 9 y dimensión 10. Es decir, que cuántos vectores necesitaría para la gente de Neptuno, cuántos for necesitaría. ¿Me dicen cuántos for necesitaría? ¿Cuántos for necesitaría para esas dimensiones? ¿Cuántos necesitaría? Necesitaría 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 dimensiones. Necesitaría 10 for. ¿Entendimos eso o no lo entendimos? ¿O está enredado? Y si está enredado, hablen. ¿Cuántos for necesitaríamos para 10 dimensiones? ¿Cuántos for necesitaríamos? Díganme ahí. ¿Entienden eso o no lo entienden? ¿Cuántos for necesitaríamos para recorrer un array que está compuesto por 10 vectores? Es decir, un array que tiene 10 dimensiones. Un array que está compuesto por 10 vectores. ¿Cuántos for necesitaríamos? 10. Necesitaríamos 10 for. ¿Vale? Ahora el caso, digamos que eso fue Neptuno. Ahora vamos a Marte. Los demás, no, no sé, los del sistema solar. Ya no tienen 10 dimensiones, sino tienen cuántas dimensiones. Digamos que los del sistema, no sé, de Neptuno, no tienen 10, sino tienen 9 dimensiones. ¿Cuántos for necesitaría? 9. Ahora digamos que pasamos del planeta de Neptuno a Venus. Entonces, Venus tienen 8 dimensiones. ¿Cuántos for necesito? Ocho. Bien, sí, señor. Entonces, digamos que ya vamos a, ay, carajo, ahí no sé, Neptuno, Venus, Júpiter. Entonces, los señores de Júpiter, los jupiterianos, ¿cuántos for necesitan?
Siete. Ahora vámonos a Graves. Ayudan, ayuda ahí, Marte, Venus, Saturno. Entonces digamos que los de Saturno no tienen siete dimensiones, tienen seis dimensiones. ¿Cuántos son necesitan? Seis. Pero entonces ahora digamos que Saturno, y me estoy quedando ya grave, corto. Saturno, Neptuno, Uranos, los de Uranos, tienen cinco dimensiones. ¿Cuántos Ford necesitan? Cinco. Ahora digamos que los de, uy, hombre, Urano, yo no sé cuál ayuda. Otro planeta, planeta indeterminado, un planeta, no sé cuál. ¿Qué planeta ayuda? Ayuda, ayuda, ¿cuál? Un planeta, dígame en un planeta, no sé cuál. Otro planeta. Saturno, Planeta. Júpiter, No, Saturno ya, Júpiter ya, Venus ya, Neptuno ya. Mercurio, Mercurio. Todos los de Venus. Mer los de Mer Venus ya. Los de Mercurio, los mercurianos. Bueno, no sé si se diga así. Puede estar diciendo una burrada. Los mercurianos. Bueno, que desde ahí parte como que una burrada. Parece que en Mercurio no hay vida extraterrestre inteligente. Parece. Yo no lo sé si sea así o no. Parece. Digamos que los señores de mercurianos, los mercurianos, tienen cuatro dimensiones. ¿Cuántos Ford se necesitan? Cuatro. Otro planeta. Make Mar mate. ¿Mate? ¿Marte? Pues marciano. Marcianos. Bueno, ahí como que hubo vida. Parece que hubo vida. Entonces, ¿los marcianos tienen cuántas dimensiones? Tienen tres dimensiones. ¿Cuántos Ford necesitamos? Tres. Listo, ahora vámonos. Bueno, pero es que en tres yo ya lo puedo entender. Cuando dicen tres, mi cabeza de un terrícola sí lo entiende. Cuando es tres, es ancho, largo, ancho, largo y alto. Eso yo lo entiendo. Cualquier persona en la Tierra que tenga tus cinco sentidos puestos y un nivel de razonamiento puede entender esto. Esto sí lo podemos entender, los marcianos. ¿Sí? Llegamos a otro planeta que tiene tan solo dos dimensiones, La planeta, luna. la Luna. Plutón. Los de la Luna y de Plutón. Yo ahorita arranco con Plutón. Entonces los de la Luna son dos dimensiones, tiene ancho y largo. Eso también lo puede entender. Eso yo lo puedo entender. Entonces, ¿cuántos Ford se necesitan para los lunanos? Dos. Dos. Y ahora los de Plutón solo tienen una dimensión, que es ancho, también eso lo puede entender. ¿Cuántos Ford se necesitan? Uno. Uno, sino que la vaina es que esto, acá lo entendemos, cuando son dos dimensiones, tienen filas y columnas, tienen filas y columnas. Si yo dijera, por ejemplo, Google Maps, ¿cuántas dimensiones tiene? En Google Maps es fácil entender que esto tiene cuántas dimensiones. Tres. Acá yo las veo. Sí, o estoy mintiendo, dígame, estoy mintiendo. Tiene. Esta es una, acá sí. La profundidad, miren, la profundidad es otra. ¿Sí o no? Esta es una. Esta es una. Esta es una. De aquí, aquí es una. De aquí, aquí es una. La profundidad es otra. Y falta algo que es la altura. Mírenla. Ahí están tres que ustedes interactúan día a día. Esto nos queda fácil de entender. ¿Sí? Ahora, si fuera solo dos dimensiones, aquí están las dos dimensiones. Tienen ancho y largo, no tiene más. Y si fuera una dimensión, hasta la podría entender. Una sola dimensión podría ser ¿qué? Una sola dimensión podría ser este. Este que estoy colocando, esto es de una sola dimensión. Solo tiene que una fila, una sola fila con un, dos, tres, cuatro y cinco columnas. Eso no es solo una dimensión. Pero si ustedes me hablan a mí y algo que dice, como en los señores de Mercurio, que tienen cuatro dimensiones, pues yo no sé cuál es esa cuarta dimensión. En las matemáticas existe. Y como ustedes trabajan con un computador, él lo puede entender. ¿Sí? Pero nosotros, nuestro como hábito, por nuestro hábito, que siempre el hábito trabaja es así, lo cerré. Nuestro hábito siempre trabaja es con Google Maps, así lo trabajamos siempre. Pues nos queda difícil entender, muy difícil entender cuatro dimensiones.
Teóricamente la entendemos. Teóricamente. Sí, teóricamente entendemos esta vaina, la teoría. Ah, no, 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 no. Esto sí lo entendemos. Esto lo entendemos. Pero teóricamente entendemos que pueden haber cuatro dimensiones, que pueden haber cinco dimensiones, que pueden seis. Pero como que ustedes lo puedan sentir, palpar, ver, observar, eso no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. ¿Vale? Que usted me diga que hay seis dimensiones es como tener dos veces esto. Y a mí mi cabeza me queda difícil entender que hayan dos alturas, dos anchos y dos alturas, dos anchos y dos profundidades. No sé cómo ver eso, no lo sé, pero en la teoría sí se puede dar. Por eso mi deber es enseñarles que una matriz puede estar compuesta, una matriz puede estar compuesta por múltiples dimensiones. ¿Vale? Ese es el deber que uno tiene como instructor, que ustedes normalmente van a utilizar por mucho una matriz de tres dimensiones. Pero si ustedes en su trabajo se encontraran con una multimatriz de más de tres dimensiones, deberían tener el concepto, el conocimiento de cómo hacerla, ¿sí? Entonces, en su trabajo se encuentra con una matriz que está compuesta por 10 dimensiones. ¿Cuántos for necesitan? 10, ¿vale? Creo que fue claro. ¿Quién no quedó claro esto? ¿Me le dicen quién no ha quedado claro? Desde la clase pasada estamos trabajando este tema. La formación pasada estamos trabajando este tema. ¿Quién no ha quedado claro? Hablen, sin pena. Díganlo, yo no entendí. Porque si no, yo puedo decir un cuisecito. Pero entonces tampoco es que la vayan a coger a cómo va a hacer quiz, entonces todos no entienden. Ahí sí ya nadie entiende porque el profe hace quiz. Venga, les propongo una cosa. Cuando yo haga un tema, me parece mejor que se haga un quiz en caliente. ¿Por qué? Es como mejor. Porque cuando yo explico, inmediatamente si se hace el quiz y si ustedes me dicen entendimos, pues lo más seguro es que ustedes pasen el quiz. En cambio, si yo hago el quiz a los 8 días, ustedes van a tener el tema en frío. Si no hicieron la tarea, si no hicieron la tarea, van a tener el tema en frío y lo más posible es que se tiren el quiz. Por eso me gustan los quizzes en caliente, ¿listo? Voy a borrar esto, ¿sí? Que eran los marcianos, los jupiterianos, que tienen múltiples dimensiones, y ahora sí me voy a especializar y especificar solo en, voy a hacer solo que, voy a trabajar ya el ejemplo que estábamos trabajando, que era de, esto todo lo voy a borrar, del LEND. Pero el LEND, ¿para qué sirve? El LEND sirve para evaluar una determinada cantidad de elementos que tiene una variable. En este caso, viene una variable que está compuesta de cuántas dimensiones, la que tenemos en nuestro ejemplo. ¿De cuántas dimensiones está compuesta? Me dicen. Matrix 1, ¿de cuántas dimensiones tiene? Me la definen. ¿Cuántas dimensiones tiene? ¿Cuántas dimensiones tiene? Tiene dos dimensiones. Matrix 2 tiene. ¿Cuántas dimensiones? Tiene dos dimensiones. Si yo digo matriz resultado, también va a estar compuesta por dos dimensiones. ¿Vale? Compañeros, ¿me están escuchando? Hola. Sí, señor. Sí, señor. Entonces tiene dos dimensiones. Eso es importante y es un concepto que es enredado. Si no le entiendo, hablen, ¿sí? Matrix 1, matriz 2 y resultado está compuesto por dos dimensiones. LEND lo que va a hacer es evaluarme cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene. Así lo que vamos a hacer es poder hacer una matriz que recorre, puede ser una matriz siempre de dos dimensiones y pueden estar incluyéndole los elementos que ustedes quieran, ¿sí? Lo que yo quiero es hacer una generalidad para que puedan entender. Una matriz de dos elementos, sumarla con otra matriz de dos elementos y puedan meter los elementos que quieran, indeterminados, ¿sí? Entonces, cuando digo número de filas es igual a matrix.length, ¿qué significa? Significa que me está evaluando matriz 1, la primera dimensión, es decir, las filas, y me está diciendo, tiene tantas filas. Tiene tantas filas. Es decir, que aquí en este ejemplito que les proponía, en este ejemplo,
en este ejemplo, ¿dónde está nuestro ejemplo? ¿Dónde está nuestro ejemplo? Ya lo cerré. ¿Dónde está nuestro ejemplo? Como que lo cerré. Vengan a ver. Sí. Entonces, en la guía de aprendizaje, ¿dónde está? Portafolio, guía de aprendizaje, la que abrí, ¿cuál fue? La que abrí fue esta, suma de matrices. Entonces, en este ejemplo, pillen, por favor, pongan atención. Tenemos en total cuántas filas y cuántas columnas. Tenemos una matriz que está compuesta de tres filas y tres columnas, que la dirección arranca desde la fila 0, fila 1 y fila 2, columnas 1, columna 0, columna 1 y columna 2. Pero esta es de 3 por 3. Entonces, cuando coloca el len, me dará una respuesta de que matriz 1 tiene cuántos. El número de filas va a ser igual a 3. Va a ser igual a 3. Por eso en el for les decía que podría ser menor o menor o igual. Pero como es 3, no arranca desde 0, me va a tocar colocarlo, es tan solo menor. ¿Sí? Que llegue hasta 3. Que llegue hasta 3, pero no toque 3. ¿Sí? Porque me está dando ¿qué? Me está dando que es 1, 2 y 3. No arranca 0, 1 y 2. No. Arranca es 1, 2 y 3. Él me dice tiene 3, una cantidad total de 3 filas y una cantidad de 3 columnas. Al recorrerlo en el for, ¿sí? Entonces, por eso lo coloco solo con el menor. ¿Sí? Si quisieran colocarle menor o igual, tendrían que colocar números de filas, pero menos uno. Para que sí se pueda dar, porque 3 menos 1 da 2. Ahí sí. Va a ser hasta y tocar 2. ¿Sí? Pero como él me da es el número total, entonces me toca colocarlo así. Que solo que llegue y no toque 3. Que llegue y no toque 3. Ahí sí ya está recorriendo fila 0, fila 1, fila 2. Y cuando arranca la fila 3, no la va a hacer, porque no la va a tocar. Bien. Bueno, dejemos todo esto en pendientes para después de desayuno, que vengamos con más fuercita, ¿cierto? El desayuno nos ayuda y vamos a ir como con más ganas para estudiar, ¿vale? Dejemos esto acá pendiente, ¿sí? Y en NetMeans voy a transcribir, pero ya cuando tenga todo el código correcto, completo. Sí, lo voy a transcribir a NetBeans. Bueno, compañeros, son las 9:30 de la mañana. Me les comí media hora acá. Entonces, 9:30 más 30 minutos da ¿cuánto? La mayoría de veces da 9:41, ¿cierto? ¿Estoy contando bien? ¿Estoy contando bien o no? Compañeros, ¿ya están desayunando? No, Ya están, veo como no. sí, ya están todos desayunando. Volvemos a qué horas? Volvemos Ten. a las 10. A las 10. 10. Is this class. Is this class. ¿Vale? La clase. Begin. The class begin of the 10 a.m. ¿Listo? Entonces a las 10 de la mañana empieza la clase. Por favor, chao pues, a desayunar. Gracias por su paciencia. Chao pues.
la línea recta, ¿cuántas dimensiones hay? La palabra dimensión significa sino un ser o la otra vez circunmensional. Ser un punto, ya sea un polvo y será para otro video. ¿Se reduce? La llamada botella de Klein. Si lo hace falta de lo abre, estaba o más dimensión 11 o a. Por cierto, muchos usan la palabra. ¿Cuántas dimensiones hay? La palabra dimensión significa magnitud en una determinada dirección. Para entender qué son las dimensiones y cuántas existen, vamos a empezar con algo sin dimensiones, un punto. Pero ese realmente no es un punto, sino un círculo muy pequeño que sí tiene dos dimensiones. ¡Adiós, círculo! Aquí puedes ver cuatro colores. Mira el lugar donde se encuentran los cuatro. ¿Ya? Ese es un punto. No tiene altura, ni anchura, ni profundidad. Cero dimensiones. Solo tiene posición. Puede estar aquí. La palabra dimensión significa magnitud en una determinada dirección. Para entender qué son las dimensiones y cuántas existen, vamos a empezar con algo sin dimensiones, un punto. Pero ese realmente no es un punto, sino un círculo muy pequeño que sí tiene dos dimensiones. ¡Adiós, círculo! Aquí puedes ver cuatro colores. Mira el lugar donde se encuentran los cuatro. ¿Ya? Ese es un punto. No tiene altura, ni anchura, ni profundidad. Cero dimensiones. Solo tiene posición. Puede estar aquí o acá. Vamos a marcar el punto con un circulito para distinguirlo mejor. ¡Hola otra vez, círculo! Si queremos algo que tenga una dimensión, necesitamos desplazar el punto. Digamos que hacia la derecha y ahí está. La línea tiene una dimensión, que es la distancia entre los dos puntos. Ya la podemos medir. La línea recta es un objeto unidimensional. Para localizar un punto sobre esta línea, solo necesitamos una medida. Así como proyectamos el punto, podemos desplazar la línea en una dirección diferente a la horizontal. ¿Qué tal hacia arriba? Ahora tenemos una superficie. Es un polígono, un objeto de dos dimensiones. Si queremos localizar un punto sobre esta superficie bidimensional, necesitamos dos números. La distancia horizontal, en el eje que llamaremos X, y la distancia vertical, en el eje que llamaremos Y. Ya sabes que esta figura de cuatro lados se llama cuadrado. ¿Qué tal si desplazamos la superficie? No hacia arriba, abajo o los lados, sino en una nueva dimensión, la profundidad. Hemos creado un poliedro, un cuerpo tridimensional. Si quisiéramos localizar un punto en este volumen, necesitaríamos tres medidas, la anchura, la altura y la profundidad. Este poliedro lo conoces, es un cubo. ¿Y por qué detenernos aquí? ¿Podemos proyectar el cubo en una dimensión más? Matemáticamente no hay nada que nos lo impida, aunque es difícil de imaginar y de representarlo visualmente. Muchas veces se le representa así. Este sería un teseracto. No, tú ya tienes el tuyo, Loki. Así suponemos que se vería un objeto de cuatro dimensiones, imaginándolo desde nuestro universo tridimensional. Aunque lo podemos calcular, la representación no puede ser fiel. ¿Por qué? La novela Flatland o Planilandia de Edwin Abbott Abbott nos puede dar una idea. En ella se cuenta la historia de un lugar de dos dimensiones donde viven líneas y polígonos. El protagonista es un cuadrado. ¿Te imaginas cómo se verían las figuras unas a otras? Pues como líneas. Vean los objetos bidimensionales como objetos unidimensionales.
podemos desplazar la línea. ¿Quiénes hay? La palabra dimensión significa magnitud en una determinada dirección. Para entender qué son las dimensiones y cuántas existen, vamos a empezar con algo sin dimensiones, un punto. Pero ese realmente no es un punto, sino un círculo muy pequeño que sí tiene dos dimensiones. Adiós, círculo. Aquí puedes ver cuatro colores. Mira el lugar donde se encuentran los cuatro. ¿Ya? Ese es un punto. No tiene altura, ni anchura, ni profundidad. Cero dimensiones. Solo tiene... Buenas tardes, compañeros. Por favor, en la sesión me van a escribir. Vamos a hacer toma de asistencia dinámica. Me van a colocar presente. Ya debemos estar todos en sesión de formación. Van a colocar presente. Vamos a colocar presente todos. Presente. Entonces están en formación Daniela, Esteban, Juliana, Didier, Brian. Me van a colocar presente, por favor. Juan José, ¿vale? Y me van a confirmar, me van a decir si sí o si no, si se ve y se escucha. ¿Cuántas dimensiones hay? ¿Cuántas dimensiones hay? ¿Cuántas sí dimensiones hay? ¿Cuántas dimensiones hay? ¿Cuántas dimensiones hay? ¿Cuántas dimensiones hay? ¿Cuántas dimensiones hay? La palabra favor, dimensión significa magnitud en una determinada dirección. De para entender dinámica. Qué son las dimensiones y cuántas existen, vamos a empezar con algo sin presente. Dimensiones. Un punto. Pero ese realmente no es un punto, sino un círculo muy pequeño que sí tiene dos dimensiones. Adiós, círculo. Aquí puedes ver cuatro colores. Mira el lugar donde se encuentran los cuatro. ¿Ya? Ese es un punto. No tiene altura, ni anchura, ni profundidad. Cero dimensiones. Solo tiene posición. Puede estar aquí o acá. Vamos a marcar el punto con un circulito para distinguirlo mejor. ¡Hola otra vez, círculo! Si queremos algo que tenga una dimensión, necesitamos desplazar el punto. Digamos que hacia la derecha y... ahí está. La línea tiene una dimensión, que es la distancia entre los dos puntos. Ya la podemos medir. La línea recta es un objeto unidimensional. Para localizar un punto sobre esta línea, solo necesitamos una medida. Así como proyectamos el punto, podemos desplazar la línea en una dirección diferente a la horizontal. ¿Qué tal hacia arriba? Ahora tenemos una superficie. Es un polígono, un objeto de dos dimensiones. Si queremos... Bueno, buenas tardes. Por favor, todos los aprendices me colocan presente que están en sesión de formación para toma de asistencia dinámica en este momento. Este video demora 5 minutos. Y en este momento tenemos invitados, ¿sí? Por parte de Bienestar, que van a hacer una actividad dinámica. En este momento está la enfermera Shirley, ¿sí? Está la enfermera Diana, Diana Milena Motato, y está el hospital para una actividad que se planea hacer. Entonces, mientras queremos localizar un... la logística se finaliza, mientras la logística se finaliza, acabamos este video, que son 5 minutos de este video. Por favor, todos los aprendices, coloquemos presente. Si es bidimensional, necesitamos dos números. La distancia horizontal, en el eje que llamaremos X, y la distancia vertical, en el eje que llamaremos Y. Ya sabes que esta figura de cuatro lados se llama cuadrado. ¿Qué tal si desplazamos la superficie? No hacia arriba, abajo o los lados, sino en una nueva dimensión, la profundidad. Hemos creado un poliedro, un cuerpo tridimensional. Si quisiéramos localizar un punto en este volumen, necesitaríamos tres medidas: la anchura, la altura y la profundidad. Este poliedro lo conoces, es un cubo. ¿Y por qué detenernos aquí? ¿Podemos proyectar el cubo en una dimensión más? Matemáticamente no hay nada que nos lo impida, aunque es difícil de imaginar y de representarlo visualmente. Muchas veces se le representa así. Este sería un tesseracto. No, tú ya tienes el tuyo, Loki.
Así suponemos que se vería un objeto de cuatro dimensiones, imaginándolo desde nuestro universo tridimensional. Aunque lo podemos calcular, la representación no puede ser fiel. ¿Por qué? La novela Flatland o Planilandia de Edwin Abbott Abbott nos puede dar una idea. En ella se cuenta la historia de un lugar de dos dimensiones donde viven líneas y polígonos. El protagonista es un cuadrado. ¿Te imaginas cómo se verían las figuras unas a otras? Pues como líneas. Verían los objetos bidimensionales como objetos unidimensionales, el mismo modo en que nosotros vemos los objetos tridimensionales como imágenes bidimensionales, si no contamos la visión estereoscópica. Pero ese es tema para otro video. ¿Un habitante de Planilandia se podría imaginar una tercera dimensión? Pues resulta que este mundo de dos dimensiones forma parte de un mundo de tres dimensiones. Y un día, el cuadrado recibe la visita de una esfera. Al penetrar en el espacio de dos dimensiones, la esfera es para el cuadrado un círculo. Pero un círculo muy extraño, porque parece no venir de ningún lugar, sino que simplemente aparece, crece, se reduce y desaparece, como por arte de magia. Sobra decir que nadie le cree al cuadrado que fue visitado por un ser de tres dimensiones, y el pobre tendría muchas dificultades para imaginarse la esfera. Si a ti te visitara un tesseracto de cuatro dimensiones, probablemente lo verías como un cubo que aparece, crece, se reduce y desaparece. Aunque no lo podemos imaginar, los matemáticos pueden calcular las formas y propiedades de objetos de cuatro dimensiones, de 5, 6 y 42 o las que sean. No hay límite. Existen objetos muy curiosos, como la llamada botella de Klein, que tiene solo una superficie. La exterior es la misma que la interior, y que en cuatro dimensiones se puede lograr que se intersecte a sí misma sin necesidad de un agujero. Ahora bien, el universo real, entendido con la geometría euclidiana, solo tiene tres dimensiones. Si lo entendemos dentro de la teoría de la relatividad, tiene cuatro. El tiempo sería una dimensión más. Para localizar un punto no solo hace falta decir en dónde está, sino también cuándo, a qué longitud, altura, profundidad y en qué momento. Imagina que te encuentras un cubo perfectamente cerrado, cuatro paredes de ladrillo. Lo abres y encuentras ahí un gato. ¿Cómo pudo entrar si no hay puertas ni ventanas? Si no pudo entrar por ninguna de las tres dimensiones, tuvo que hacerlo a través de la cuarta dimensión, o sea, el tiempo. Es decir, estaba ahí desde antes que construyeran el cuarto. Pero, ¿podría ser que nuestro universo de cuatro dimensiones formara parte de un universo de 5, 6 o más dimensiones? ¿Quién sabe? Según las teorías de cuerdas, el universo podría tener 10, 11 o hasta 26 dimensiones tan comprimidas que no las podríamos ver. Pero esto está aún lejos de comprobarse, curiosamente. Por cierto, muchos usan la palabra dimensiones para referirse a universos paralelos, pero ese es un concepto diferente para el que tenemos otro video. Bueno, listo, finalizó el video de dimensiones para que pudiéramos entender cuando una matriz está compuesta de distintas dimensiones, fila, ancho, alto, o más dimensiones, fila, alto, ancho, cuarta dimensión, quinta dimensión, para un evento, ¿sí? Del lenguaje de programación que estamos utilizando, por ejemplo, para este, ¿sí? Entonces, dependiendo, si hay 10 dimensiones, necesitamos 10 for, si hay 11 dimensiones, 11 for, si necesitamos 20 dimensiones, 20 for, si necesitamos 100 dimensiones, 100 for, ¿vale? Bueno, en este momento vamos a dar ingreso a Bienestar del Aprendiz. Les presento pues a la enfermera Shirley, la enfermera Diana, que nos tienen pues un contenido muy enriquecedor para hoy, una actividad muy enriquecedora. Entonces, Diana, Shirley, bienvenidos. Dejo de compartir mi pantalla y ustedes pueden compartir la pantalla pues que ustedes determinen. Buenas tardes. Muy buenos días, instructor. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, muy buenos días para todos. Mi nombre es Shirley Ortiz. Me disculpan que no pueda compartir pantalla en este momento. Pues queríamos compartir con ustedes una actividad que se llama Promoción y Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Tenemos un profesional, no sé si de pronto ya hayan escuchado de él. Se llama Jaime Cruz. Entonces, es una actividad donde pues pretendemos
minimizar el consumo de sustancias psicoactivas, entonces queremos que participen, de que hagan preguntas, de que aprovechen esta actividad, ya que pues muchas veces tenemos dudas, inquietudes, o tenemos de pronto algún familiar, y todas estas sugerencias o toda esta lo que expone el profesional, pues les pueda servir como para concientizar a las personas que viven a nuestro alrededor, si de pronto sabemos de alguien que realmente podamos ayudar. Entonces, Jaime, ¿estás por ahí? Hola. Muy, muy buenos días, Shirley, muy buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días. Jaime, ¿vas a presentar pantalla? No, profe. Perfecto, listo, Jaime. Te escuchamos, Jaime. Bueno, muchas gracias, primero que todo, al SENA, porque del año pasado estamos haciendo un trabajo bien interesante en prevención de sustancias psicoactivas. Gracias al profesor Miguel Ángel, porque nos da la oportunidad de acceder a este encuentro. Sé que es muy importante la clase que estaban viendo en el momento, pero él nos cedió un espacio con el fin de hacer una actividad de prevención en sustancias psicoactivas. Nos acompaña mi compañera Viviana, en la cual trabajamos en el Hospital Mental de Finlandia y hacemos un trabajo de prevención y de mitigación en el uso de sustancias psicoactivas desde el Hospital Mental de Finlandia. Cuando a las personas le llega la información del Hospital Mental de Finlandia, lo primero que piensan es que hay una afectación a la salud mental, o sea que lo primero que dicen es locos, ¿cierto? Pero quiero decirles que el Hospital Mental de Finlandia está haciendo unas actividades muy importantes, que son no actividades, sino programas de prevención en la salud mental y prevención en sustancias psicoactivas. Entonces, en este orden de ideas, nosotros en el Hospital Mental de Finlandia tenemos 4 sedes que se las voy a nombrar en este momento para que ustedes sepan dónde estamos ubicados. La primera de ellas es, 2 de ellas están ubicadas en el municipio de Finlandia, Quindío, donde tenemos un espacio para personas generales, que son generales, personas generales en salud mental. Son personas que tienen una afectación a su salud mental, adquiridas o desde su base. La base es que tienen genéticamente una predisposición hacia la afectación a la salud mental, y entonces su papá, su mamá, y desde lo genético vienen ya con una predisposición en la afectación a la salud mental, y por eso se llaman generales. Y hay otra sede que está unida con unas psicopatologías duales. ¿Qué quiere decir las psicopatologías duales? Es que tienen 2 o más psicopatologías, o sea, afectaciones a la salud mental por el uso de drogas. Esa es la definición. Entonces, una sede totalmente diferente del hospital mental, unas para generales y otra para pacientes, los cuales están afectados a su salud mental por el uso de sustancias psicoactivas. Tenemos una sede en el municipio de Armenia, ubicado por el barrio 60 Casas, por el ICBF. Allí se atiende todo lo que es consulta externa en psicología y psiquiatría, y para la atención para niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Vivi. Allí estamos ubicados en ese espacio con el fin de que las personas vayan, y esta pandemia nos ha afectado mucho porque teníamos un programa muy fortalecido que se llama Hospital Día, o sea que las personas no tenían que estar recluidos en Finlandia, personas generales o con afectación al uso de sustancias,
sino que iban a un programa de hospitalización día, que era de las 8 de la mañana a las 12 del día, y allí lo atendía psiquiatra, médico, trabajador social, psicólogo, terapeuta, mejor dicho, unos profesionales encaminados en la salud mental de las personas. Por causas de la pandemia tuvimos que cerrar este programa porque es presencial, solamente es presencial, y entonces retomaremos ya cuando tengamos luz verde en esto. Y ahora se está atendiendo en forma presencial con todas las medidas de bioseguridad impuestas por el Ministerio de Salud para atender a las personas en afectación de salud mental. Y tenemos otra sede en el municipio de Salento, Quindío. Está ubicado en la vereda San Juan de Carolina, donde antes era San Juan Bosco. Allí tenemos 30 camas para personas con afectación a la salud mental, y entre ellas todas son mujeres que están ubicadas en un sitio muy bonito, con una paz interior espectacular, la cual tiene sitios campestres para que las personas estén bien, tanto profesionales como pacientes, ¿no?, como usuarios. Entonces, es un sitio muy bonito. Cuando decimos salud mental, nos referimos a que estemos bien, ¿no?, en nuestra parte mental, pero también está unido con la salud física. Si nosotros tenemos afectación a la salud mental, puede haber afectación a la salud física. Y al contrario, si tenemos afectación a la salud física, podemos en algún momento padecer de alguna afectación a la salud mental. O sea, que es como una balanza ahí entre esas dos situaciones. Entonces, hoy nos atañe que el uso de sustancias psicoactivas está afectando al mundo, ¿no? Si alguien tiene otro punto de vista, lo podemos escribir o pide la palabra y puede hablar. O sea, esto es más un espacio de conversatorio, de cómo se ubica usted en su pensamiento. Nadie tiene la palabra, la última palabra. Yo tengo una postura, ustedes tienen otra postura, ¿cierto? Entonces, por eso es importante el debate ante la salud mental en el uso de sustancias psicoactivas. El Quindío está afectado por el uso de drogas en el país, está afectado, tiene unos puestos en el uso de sustancias, los cuales van casi siempre arriba. Estamos en la última investigación que hizo el DANE, que salió fresquita hace aproximadamente un mes. Nosotros tenemos el departamento del Quindío, un puesto muy arriba en el uso, por ejemplo, de cannabis, y rebajó lo que es marihuana, rebajó el uso de tabaco, por ejemplo, en jóvenes, de cigarrillo, pero aumentó el uso de marihuana. Entonces, nosotros casi siempre estamos en terceros o cuartos puestos a nivel país en el uso de esas sustancias. ¿Ustedes creen, las personas que estamos acá, creen que eso es real o que el DANE o que las últimas investigaciones desde el año 2013 nosotros estamos arriba en el uso de drogas en el país, ¿cierto? Donde, por ejemplo, una sustancia que es emergente como el TUSI está arriba en el consumo de esa sustancia en el departamento del Quindío. Entonces, por eso es importante que debatamos esto, ¿no? La pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas, y entre esas es que estamos bien afectados en la salud mental por el uso de drogas y no lo evidenciamos así. Evidenciamos que eso es algo pasajero, algo que se puede remediar, algo que podemos salir avantes cuando lo queramos. Sí, hay personas que en un momento determinado dijo no uso más drogas y lo pudieron hacer. Está bien, sin ayuda de absolutamente nadie, pero hay personas que les queda más difícil, y entonces es importante que ustedes sepan eso.
Entonces, sería muy bueno que si tienen alguna pregunta, lo pongan en el chat sobre prevención de sustancias psicoactivas. Si yo les haría una pregunta, ¿cómo podríamos nosotros en el año 2020, siglo XXI, estar libre de drogas? ¿Cómo podríamos nosotros estar, el profesor, la profesional Shirley, su compañera, mi compañera, ustedes como compañeros de estudio, ¿cómo podríamos estar libre de drogas? Es una pregunta bien particular y que es como una pregunta muy grande, pero que nos tenemos que hacer como esa introspección que estamos haciendo para eso, ¿no? Los que no son papás en algún momento podrían ser papás. Claro que cuando yo le pregunto a los jóvenes que si quieren ser papás, dicen que no, pero por accidente lo son y tienen que construir una sociedad. Construir una sociedad es construir un hijo. Construir un hijo es moldearlo, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que estar preparados para todo, para todo. Y este siglo XXI tiene un reto bien importante, que es el uso de drogas. Entonces, yo quisiera que alguno de ustedes me respondiera cómo estar libre del consumo de drogas y muchas otras cosas más que nos pueden afectar. ¿Cómo creen ustedes, cierto? ¿Cómo estar nosotros libres del consumo de drogas y otras cosas? Pues mientras que ustedes copian ahí la respuesta o si piden la palabra, lo pueden abrir su micrófono. Sería muy interesante escucharlos desde sus puntos de vista, ¿no? Entonces, qué bueno que Daniel Álvarez, ¿sí? Doctor Jaime, a mí, como instructor, a mí me parece que, como aunque no es que sea una medida estricta, la formación, el apoyo, formación, los valores inculcados y la buena comunicación por parte del hogar es como fundamental, que el hogar haya una buena comunicación, una buena entorno de amistad con los padres de familia, y más que amistad, se entienda que un padre de familia más que amigo debe ser una guía para ilustrar cómo comportarse en su camino ante la vida. Entonces yo creo que la familia es la que nos puede dar como unos primeros pilares para enfrentarnos ante esas situaciones. Y segundo, fuera de lo que nos enseñan en los valores en la casa, es tener el carácter de poder decir ante una situación, no quiero probar esto, no quiero que aunque esté de moda que los baños, vayamos a un baño y ingrese una sustancia psicoactiva a nosotros, a nuestro cuerpo, porque está de moda en el baño, nosotros tengamos el carácter de decir, no es lo que me interesa en mi vida, eso no me interesa. Pues de pronto me parece a mí, ¿cierto? Daniela. Bien. Doctor, diga, bien, sí, doctor. Muchas gracias, muy amable. Vamos, voy a responder o a fortalecer su punto de vista, profesor Miguel, con el fin de ese aporte tan valioso que ha tenido. Y ahora leemos a Daniela. ¿Me están escuchando bien? Sí. Me puse aquí unos audífonos. Sí, señor. Buen sonido. Sí, ah, bueno. Es importantísima la familia. O sea, la familia es parte fundamental porque es el núcleo de nuestra sociedad y desde allí parte cómo nos ubicamos desde ese contexto familiar y cómo nosotros nos desenvolvemos en otros contextos, mucho más ásperos o mucho más relajados, por decirlo desde el punto de vista de los jóvenes, ¿no? Uy, profe, qué bien. Muy bien. Entonces, es importante que la familia haga un trabajo verdadero y que se fortalezca cada día, porque se ha vuelto muy laxo el formar como ciudadano. Discúlpenme lo que estoy diciendo, pero si alguien tiene otro punto de vista, pues lo puede decir. Acá estamos abiertos para escuchar cualquier punto de vista, ¿no?
pero se ha sido laxos en muchas cosas que nuestros papás, yo tengo 50 años y pues lo veo desde el punto de vista que hemos aflojado es que hemos sido laxos en como regalar espacios, y al regalar esos espacios pues no le estamos dando importancia a lo que nuestros papás le daban mucha importancia. Ser honesto, ser una persona en la cual vaya tomando decisiones cada día por sí solo, que no se deje influenciar de los demás, que la presión de grupo no le afecte, que no se deje influenciar por el consumismo. O sea, que es importante todo esto para nosotros formar ciudadanos los cuales le entregamos a este mundo y así llevarlos, ¿no? Entonces, la familia parte fundamental y la formación en un carácter, que decía el profesor, va desde allí, desde la formación como hijo, pero cómo yo me afronto hacia la vida, cómo yo soporto la adversidad, cómo soporto yo el frío, el hambre, o sea, todo eso influye y no nos damos cuenta de eso. Es importante, profesor Miguel Ángel, todo esto que está diciendo nos fortalece y nos enriquece mucho este conversatorio, porque nos hace evidenciar que nos falta mucho más como ustedes y a mí, ¿no? No solamente a los jóvenes, no. Usted ve personas de mi edad usando drogas y creyéndose de 15, 16 años. Entonces, es importante nosotros tener conocimiento sobre eso, para seguir una vida libre de tomar decisiones malas y libre de hacer cosas, porque hay de todo, ahora hay de todo, es muy diferente la globalización que tenía yo cuando tenía 10 años a cuando yo, la globalización, cuando un niño de hoy, 10 años, puede entrar y conectarse con el mundo por medio de un aparato como es el computador con internet, entonces, o con un celular. Entonces es importante, muchas gracias, profesor. Gracias, profesor Miguel es el que está compartiendo estas ayudas, sí. Profesor. Sí, señor, sí, doctor. Sí, señor. Sí. En el último del DANE veíamos cómo el profesor resaltaba el uso de alcohol, ¿cierto? De bebidas alcohólicas. Si de pronto encuentra por ahí. Acá ahí en la anterior, donde esté nosotros, que él resaltaba, ¿cierto? Resaltaba la prevalencia de bebidas alcohólicas de la edad de 12 a 65 años, ¿cierto? Que nosotros estamos como, la de tabaco, ya tenemos la de tabaco, y nosotros vemos de 12 a 65 años y cómo está el departamento del Quindío, bajando después de la media nacional. Yo les decía eso, porque la media nacional es desde el puntico rojo hacia donde está la mayor puntuación, y nosotros estamos después de la media nacional, y toda la gente dice, qué bien, estamos haciendo el trabajo en prevención, estamos muy bien, porque nuestros jóvenes, ahí donde les resalta el profesor, es la media nacional, y donde estamos nosotros ubicados en el departamento del Quindío es después de la media nacional. Entonces la gente dice, no, excelente, o sea que Vaupés nos está ganando, ¿cierto? Cundinamarca y Guainía nos está ganando, y Caldas y Boyacá por el uso de cigarrillo, pero cuando buscamos la de marihuana nosotros estamos de la media nacional hacia arriba. O sea que es importante saber que se ha cambiado el uso de sustancias. Y esto puede afectar a nuestra sociedad enormemente. Nosotros tenemos unas afectaciones a la salud mental. No hay cama para tanta gente, como lo dice el disco, en el hospital mental de Finlandia. Está lleno, ¿cierto? Por el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, espere, profe. Espere acá. Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales. Miremos ahí cómo está el Quindío en todas las sustancias psicoactivas, ¿no? Nosotros estamos de tercer puesto, cuando el primero es Putumayo, el segundo es Risaralda y el tercero es Quindío. Cualquier sustancia psicoactiva,
o sea, prevalencia de vida de consumo de sustancias, cuando le preguntaron a la población de 12 a 65 años por departamentos, en nuestro departamento, gran porcentaje que no lo alcanzo a ver acá, pero me pongo los ojos, en este ubicado el 16% determinan que han usado alguna clase de sustancia psicoactiva ilegal. O sea, es una cifra grandísima, ¿cierto? Grandísima el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, eso hace el 16% y el mayor, gracias, profe, donde el Putumayo tiene el primer puesto y el segundo es Risaralda con 20%. Pero también hay que ubicar, y está el primero el 25%, pero también hay que ubicar qué población tenemos nosotros. Nosotros, el departamento del Quindío, somos muy pequeños, 12 municipios, y tenemos aproximadamente 589.000 habitantes. O sea que nosotros somos muy pequeños y casi siempre por ese porcentaje poco de población nosotros estamos arriba. O sea, que hay que hacer unos trabajos fuertes en prevención, ¿no? Este encuentro es como un abrebocas a que nosotros hagamos desde nuestras casas y desde nuestros familiares y desde nuestros hijos la prevención que debe ser, con mucha más fuerza porque estamos en un riesgo mucho más alto. Gracias, profe. Voy a leer, perdona, Daniela. Dice, mantener ocupados, ayudarnos como personas a que las personas no tengan así la autoestima por el piso, que no se vean inservibles porque la mayoría, ¿ve? La mayor causa de consumo es la autoestima, es sentirse inservible y por lo tanto creen preferencialmente estar en las nubes que estar en sus cinco sentidos y saber que no sirven para algo. Muy bien, Daniela, muy bien. Bueno, entonces, esto que nos dice Daniela, tenemos que unirlo a lo que nos decía Miguel, es el poco sentido hacia la vida que tenemos o que tienen algunas personas por el uso de sustancias o no por el uso de sustancias, sino una afectación a la salud mental y se refugian en el uso de drogas. Y el uso, por ejemplo, de cannabis hoy, que está dejando marcadas una afectación a la salud mental posiblemente con mucha rapidez, porque si una persona tiene una psicopatología o un trastorno de base como un trastorno depresivo o obsesivo compulsivo y consume alguna sustancia, por ejemplo, como marihuana, esto lo atenúa, o sea, esto lo dispara, esto lo pone mucho más fuerte. Entonces tendríamos que tener mucho más lo que dice Daniela, ¿cierto? El sentido, tener los cinco sentidos puestos, porque si no, entonces viviríamos, como lo dice ella, en las nubes, ¿cierto? Viviríamos como por allá en otra parte. Tenemos que ponerle sentido a la vida. ¿Y esto cómo se hace cada día? No lo encontramos en un sitio de salud mental de una forma tan tangible. O sea, le vamos a dar este libro y este libro le cambiará su vida. Le daremos esta terapia y esta terapia le cambiará su vida. Bueno, posiblemente le cambiará muchos puntos de su vida, pero el que tiene que hacerle y ponerle sentido a la vida es cada uno de la persona que está afectada. ¿Listo? Entonces, muy bien, profesor, si encuentra de pronto la de marihuana para nosotros verla. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué opinan ustedes, muchachos? Daniela, muchas gracias por ese gran aporte. Tener autoestima que va unido con el autoconcepto es importantísimo, ¿cierto? Yo pensaría en mis primeros 50 años de vida, yo pensaría que nos falta también algo hoy que antes lo había mucho, que es la resiliencia y la autorregulación. La resiliencia es saberse sobreponer a las adversidades, ¿no? La resiliencia es nosotros caer y volver a parar, o sea, volvernos a levantar. Es la resiliencia que la debemos nosotros cultivar desde muy pequeños en nuestros niños, niñas y cuando estén adolescentes y pues mucho más en la adultez. Pero ya tendría que estar mucho más fuerte en la resiliencia porque no nos
ponga muy mal cosas tan simples para otras personas y para otros los vuelva nada, ¿cierto? Entonces es importante la resiliencia. Y la autorregulación es que hay de todo. Hay de todo, en esta sociedad hay de todo. Yo me puedo conectar con el mundo por parte de estos equipos electrónicos, con internet. Pero ¿cómo nosotros en la autorregulación tenemos un poder y un sentido hacia la vida? ¿Cómo sé yo cuánto debo coger de la vida y cuánto no debo coger de la vida? Entonces, por eso el Hospital Mental de Finlandia está haciendo un trabajo fuerte en este tipo de situaciones, porque la verdad es que tenemos mucha gente afectada en el departamento del Quindío por la salud mental unida en el uso de drogas. Para muchas personas, bueno, yo les voy a hacer una pregunta que espero que alguien escriba como Daniela y como aporte como el profesor y aporten. ¿Ustedes creen que el consumo de marihuana es bueno o es malo? ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Lo que estamos haciendo hoy es una prevención que se llama prevención universal. Precisamente no estamos hablando de la sustancia, sino cómo nosotros podemos fortalecernos como personas en la prevención del uso de sustancias, ¿no? Pero usted, hay algo muy popular y que yo lo toco en el ambiente del SENA, que no lo toco en el ambiente escolar, por ejemplo, de grados séptimos, octavos, décimos y onces, que es naturalizar el uso de cannabis, ¿no? O sea, la gente o el mundo está haciendo una legalización del uso de la cannabis muy grande. ¿Y ustedes qué opinan de eso, muchachos, y profesores, profesionales, bueno, los que estamos conectados acá en este espacio, ¿qué opinan? ¿Es bueno, doctor, es malo? A mí me parece que, pues, el cannabis, yo no consumo ni nunca he consumido el cannabis, y debido a una patología que tengo, pues, consumirlo yo creo que me implicaría un riesgo muy grande para mi salud. En sí la mata, no veo que la mata tenga algún tipo como de malicia. La mata es pues de la naturaleza, y la mata es algo bueno, ¿sí? Lo que ya es malo es cómo nosotros le damos la utilidad, ¿cierto? Puede haber una utilidad buena que sea para la medicina, el cannabis, para aspectos de tratamiento médico, pero si nosotros utilizamos este tipo de planta para ya como tratamientos de alucinógenos, pues lo que estamos haciendo es dañando como nuestra disciplina, nuestra propia autonomía, y haciéndolo un vicio, ¿sí? Haciéndonos dispensables ese elemento, esa matica para nuestra vida, ¿sí? La mata en sí no es que sea mala, la mata puede ser buena para la medicina, pero si nosotros dejamos que esa matica entre a nuestra vida, pues yo creo que esa mata va volviéndose un vicio, va volviéndose un tipo como de hábito que no es saludable para nuestra vida. Y fuera de eso, vamos a tener que empezar a buscar capital para poder afrontar este vicio, ese mal hábito que entra a nuestra vida, ¿sí? Yo pienso que ese hábito como vicio no es bueno. Es un hábito que no debemos dejarlo entrar a la vida, porque desde ahí pueden entrar consumo, ¿sí?, de sustancias que no son buenas para nuestro organismo, para nuestra disciplina y para nuestro plan de vida. Eso es para los médicos, para un químico. Ellos deben buscar una buena utilidad en tratamientos médicos, ¿sí? Pero pues para que nosotros dejemos entrar esto, si lo dejamos entrar, nos estamos haciendo daño, ¿sí? Creería, doctor, no sé. Sí, bien, Miguel, bien. Excelente su punto de vista. Y también Esteban, que ya lo leí, Esteban Henao. Tenemos un concepto errado. Y yo quiero que las personas que estamos conectados el día de hoy, todos los que van a ver, pues estas nuevas tecnologías, porque no estábamos preparados para esto, sino en forma presencial,
pero que escuchen esta intervención del día de hoy, tengan claro que fumar marihuana o usar marihuana desde cualquier punto de vista, ingerir marihuana desde cualquier modo, no es saludable. Hay una ley en nuestro país, el uso medicinal de las cannabis, pero esto es totalmente diferente. O sea, no podemos nosotros pensar que fumar marihuana es saludable, es medicinal y es inocuo, o sea, que no nos hace absolutamente nada. El uso de las cannabis medicinales están centradas desde unos componentes químicos que tiene la planta como tal, como lo dice el profesor. La planta como tal no es una planta que sea maligna, ni la podemos nosotros satanizar, no. Es una planta la cual ha existido millones y millones de años y nos ha servido además para la industria. Si vamos a ubicar el cáñamo, sale de la planta de cannabis. Hay prendas de vestir, hay papel, bueno, muchas cosas que podemos emplear de las cannabis, ¿no? Pero en sí, fumar marihuana no es saludable. Debe hacerse una descomposición química, como lo determinan en salud, que es medicinal. La planta tiene unos componentes químicos que se llaman CBD y cannabinoles y cannabinioles, los cuales unos afectan nuestro sistema nervioso central, otros lo alteran, otros lo estabilizan, y en uso medicinal, el 9-delta tetrahidrocannabinol no sirve para nada. O sea, el 9-delta tetrahidrocannabinol tiene que estar descompuesto de todos esos otros químicos que trae la planta de la cannabis. O sea, que cuando se hace una infusión, cuando se hace un preparativo en la estufa de la casa y hace cualquier aleación con la planta de cannabis, no se está sacando el 9-delta tetrahidrocannabinol, que es el que produce la traba. Entonces, sigue trabado. Cuando se tiene alguna predisposición en el uso en el cuerpo y se utiliza alguna sustancia como la cannabis, se acentúa, por ejemplo, las depresiones, se acentúa depresiones simples, depresiones severas. Hay una enfermedad mental que cuando se tiene y es para su vida, que se llama esquizofrenia, y se acentúa más desde los 10 años a los 18 años, si se experimenta con cannabis a temprana edad, puede estar mucho más arriba que se acentúe. O sea, que la esquizofrenia es una enfermedad mental bien delicada, la bipolaridad también, ¿cierto? Y entonces las afectaciones en emocionales también muchas. Si alguien tiene una afectación en la depresión o en las emociones y consume cannabis, se acentúa. O sea, que lo que dice el profesor es real. No podemos experimentar porque no sabemos cómo estamos en nuestra salud física y mental. Nosotros vamos al médico simplemente cuando somos sintomáticos, y cuando somos asintomáticos, pues no vamos. O sea, cuando no tenemos síntomas de nada, pues no vamos allá, simplemente no vamos. Pero cuando tenemos una afectación, ahí sí la gente acude. Por eso retomo lo que dijo Esteban ahora, y lo voy a leer, que dice: yo creo que no es bueno, ya que no está causando, nos está causando una adicción de la cual es muy difícil salir. Y muchos que consumen esta droga no son capaces de salir de ella. He escuchado que la marihuana tenía otra función, que era para la medicina, pero ya las personas le dieron otro uso, que es para dañar nuestra salud. Muy bien, Esteban. Yo les digo a los muchachos o a las personas que usan marihuana, el concepto mío es que nunca probaría la sustancia porque no sé qué predisposición tenga en el momento para quedarme o no quedarme. ¿Y qué me pueda pasar, no?
Entonces, son adicciones fuertes de dejar, como lo dice Esteban, es durísimo dejar alguna adicción. Hay unas adicciones que son químicas y hay otras que son de comportamiento. Las adicciones químicas son todas las que van unido en sustancias psicoactivas y las adicciones de comportamiento son las que hacemos y no nos damos ni cuenta. Entonces, como lo decía el profesor, empiezan con una sustancia como es marihuana, que la minimizan, además, minimizan el riesgo que tienen las cannabis, y después pasa a unas sustancias en las cuales su afectación física, psicológica y mental se va teniendo más reflejo hacia la comunidad o hacia la familia, ¿no? Dice Esteban, y también, perdón, de acuerdo, Miguel. De acuerdo a lo que acabas de comunicar, esta es como la puerta de ingreso, creo que sería como la puerta de ingreso a un universo tan grande, a una casa con un planeta tan grande, que si abrimos esa puerta, tan solo es abrir la puerta del cannabis, podemos entrar en un universo tan grande que no podemos controlar nuestra autonomía. Sí, creo que esa es como la puerta de entrada. Es una puerta de entrada que se vende inicialmente con el cannabis, dando el ejemplo, sí, tratan de dar un ejemplo que el cannabis no hace daño al organismo, pero usted abre esa puerta y al abrir esta puerta van a entrar más fácilmente otras sustancias psicoactivas que pueden estar dañando nuestro organismo. Creo que es la primera puerta. Abrimos esa puerta y si ustedes la abren, es muy, muy, muy fácil que pueden entrar a otras salas de esa casa, a la sala de la cocaína, de la marihuana, a la sala de, no sé, otras sustancias psicoactivas. Pueden estar llegando muy fácil, subir a las escaleras, de llegar al cuarto de sustancias sintéticas, por ejemplo. El cuarto de sustancias sintéticas, esas nuevas que están saliendo, ¿no? Sí, señor, sí, doctor. Bueno, gracias. Miguel, excelente, excelente. No solamente eso, porque en otra investigación del 2016, y salió aproximadamente hace año y medio, muestra el bajo riesgo que tienen los estudiantes de séptimo a once en el uso de la cannabis. Y muchos padres de familia se ubican también en el bajo riesgo que tiene, o sea, la percepción del riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas dicen, bueno, el tal persona está fumando marihuana, pero puede hacer que no consuma otra cosa. Ese es la baja percepción del riesgo que tiene, pero la verdad es que tiene un riesgo grande porque ya está usando marihuana. O sea, nosotros tenemos en el hospital mental, hemos tenido niños de 9 años del departamento del Quindío en el uso de sustancias psicoactivas. O sea, no es un punto para jugar, como dice Esteban, que lo hacen también muchos jóvenes, la consumen por curiosidad de a ver qué sabe. Nosotros tenemos hoy una problemática grande porque muchas de los profesionales jóvenes, oído lo que les voy a decir, muchos de los profesionales jóvenes con aproximadamente 25, 26 años, están incursionando en el uso de la cannabis. Porque les han vendido de que es algo recreativo, de que usted no se va a quedar ahí las personas que comercializan la sustancia quieren es vender más, tener muchas más personas para venderles, y hacen una promoción. Yo quisiera, profe Miguel Ángel, que usted me muestre una imagen que usted tomó ahora de muchos colores de la cannabis, sí, de esa, pero muchos colores, porque la vuelven para jóvenes, ¿no? Cuando en 1970, que nací yo, y en 1980, que tenía 10 años, vemos cómo cambian los colores, y esto hace una incidencia en nuestro cerebro y dice, ah, qué bacano eso, ¿cierto? Y es de una planta y pues no creo que me haga daño una o dos veces que lo haga. Entonces, como dice Esteban, que por curiosidad y a ver qué sabe, pero nosotros no sabemos cómo se comporta nuestro cuerpo, lo que dice Miguel Ángel, el profesor lo determinó ahora, no sabemos qué podemos abrir
O además, nos podemos quedar en esa sala usando esa sustancia y sentirnos muy mal. Entonces, tenemos que ponerle cuidado a esto, muchachos y muchachas, porque no es algo recreativo. Recreativo es hacer deporte, recreativo es estar con sus amigos y reírse, pero no por causa de una sustancia que además la están viendo como si fuera una sustancia inocua y tiene grandes poderes para nosotros quedarnos ahí. Es muy diferente, oído con lo que les voy a decir, es muy diferente haber fumado marihuana hace 30 años atrás que haber fumado marihuana en el año 2020. O sea, es totalmente diferente. Las cannabis de hoy se llaman cannabis transgénicas. Las cannabis transgénicas es una manipulación genética que se hace a su semilla con el fin de que ese poder psicodélico o ese poder de traba, por decirlo así, que no estamos en ese ambiente de usar esos términos, pero para que lo tengamos claro, es mucho más fuerte. O sea que hoy, las cannabis de hoy tienen un THC, que es un 9-delta tetrahidrocannabinol, mucho más fuerte. Nosotros en Colombia tenemos un THC de 16 a 30 de THC. O sea, que ya no hay la marihuana que se consumía hace 30 años atrás o 50 años atrás o aún hace 20 años atrás. Y que las personas tenían una vida social y tenían una vida emocional, una vida laboral además, muy activa, y podían usar esa cannabis porque tenía 0,5 de THC, que era la cafucha o regular, que ya no existe, ¿no? Y los abuelos y los padres de familia, si les preguntan mangoviche y le preguntan punto rojo, eso ya no existe, eso ya quedó en la historia. O sea que la cannabis de hoy es muy fuerte. Nosotros en Latinoamérica somos Colombia, uno de los países que tiene las cannabis más fuertes de 16 a 30. Los países que tienen la legalización del uso de cannabis vía recreacional o uso recreacional, las personas que usan de 16 a 30 de THC, mejor dicho, son personas que quieren dopar, personas que quieren totalmente dormirse, y los muchachos o las personas de Colombia las experimentan desde ese punto de vista. O sea que las tolerancias que van a tener a corto plazo de uso de cannabis van a ser muy fuertes, muy fuertes. Aquí nos dice Johan López, nos hace una pregunta, gracias Esteban por sus aportes. Johan nos hace una pregunta que es muy buena, dice, ¿la marihuana la medican para fumarla? No. Johan, y para todas las otras personas, no hay ni puede haber, y si lo hay, espero que si me escuchan hoy le pongamos mucho más sentido entre los profesionales de la salud y psicólogos, trabajadores sociales, médicos, psiquiatras y demás. Tenemos que estudiar mucho más el tema de los que medican marihuana fumada, porque nadie puede medicar, fúmese 2 porros en el día o 5 porros en el día y usted se sentirá mejor. No, o algunas profesionales que dicen a sus usuarios o a sus pacientes, fume marihuana en vez de fumar cigarrillos, eso es más dañino que fumar marihuana. O sea, mucho cuidado con eso, porque el fumar marihuana no es medicinal, nadie puede recetar en el mundo además. Diferente una persona, ejemplo, que tenga unas enfermedades gravísimas, y que diga, ¿qué lo hace feliz a usted? Fumar marihuana, pues hermano, son enfermedades gravísimas e irreversibles, no se pueden curar, no pueden volver atrás, y que la persona en algún momento determinado le dijo, pues hermano, siga fumando marihuana, pero eso no lo va a aliviar, ¿no? Eso no lo va a aliviar, ni una persona que esté totalmente sana, le pueden medicar. Medicar es que el médico le diga, o una persona profesional de la salud le diga, fumar marihuana es bueno para usted. Nadie puede hacer eso. Entonces, Johan,
y para todos los otros, no está en la salud, ni está en el DMS-5, que es el manual diagnóstico psiquiátrico, que lo pueden consultar en internet, y ustedes, para otros ambientes que tengamos, qué bueno que hayan ojeado ese libro, que es un manual diagnóstico psiquiátrico que lo utilizan los psiquiatras, y que cualquiera lo podemos leer, y que le peguen una ojeadita a esos puntos de vista para que lo tengamos claridad, ¿cierto? Y aquí dicen, Esteban Henao dice, y también una vez que se fuma, esta sustancia llega a un punto en el que no es suficiente y buscan los efectos más fuertes como la cocaína. Bueno, Esteban, no son todos los casos, pero sí muchos de ellos pueden estar allí, en el cual podemos cambiar de la sustancia, porque como lo decía el profesor Miguel Ángel, es una puerta de entrada. La Organización Mundial de la Salud y la CICAT, que es la Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas, determina que las sustancias de inicio en el mundo son alcohol, cigarrillo, oído, alcohol, cigarrillo y marihuana. Son las sustancias de inicio, lo que nos reforzaba ahora el profesor Miguel, diciéndonos y que le debemos tener mucho recelo a nosotros en empezar a fumar y empezar a tomar y empezar a experimentar con diferentes sustancias, entre ellas marihuana, porque son sustancias de inicio, ¿no? Podemos estar ubicando ahí para otras sustancias que traigan otras afectaciones. No quiere decir que la marihuana no sea fuerte. Es fuerte el uso de marihuana y se tiene que poner claridad en eso. Profe. Me gustaría hacer de pronto un aporte, doctor. Yo cuando tengo un negocio, pues yo trato de mi negocio de vender bien mi producto. Entonces yo empiezo a buscar al público objetivo, a mi público objetivo, dándole las cualidades, mejores cualidades que tiene mi producto, resaltando lo que mi producto, las ventajas que puede tener. Y cuando yo tengo mi negocio, pues yo trato de esconder las desventajas y trato de esconder las falencias que tiene mi producto. Entonces, pues yo veo esto como del lado del vendedor. Si yo vendo ese producto, pues yo trato es de vender ¿qué? Vender las cosas positivas que tiene mi producto, que les puede producir esto, ¿cierto? Pero yo escondo lo que les puede hacer daño, ¿sí? Porque pues no quiero que lo sepan, no quiero que sepan eso para que ustedes puedan consumir mi producto. Y fuera de eso, yo siendo vendedor, pues ¿qué es lo primero que hago? Yo doy la muestra gratis. ¿Sí? Yo doy una muestra gratis. He escuchado casos en los colegios en los que los señores vendedores de la esquina, ¿sí? De los puesticos de la esquina, llegan a los niños de 8 o 9 años y les colocan gratuitamente un tatuaje en el brazo. ¿Sí? Yo estoy vendiendo mi producto. Claro, yo en el tatuaje empiezo a colocar, no sé si se puede hacer así o no, doctor, o estoy hablando de pronto algo errado, me corregirá. En ese tatuaje pueden venir sustancias, ¿sí? Alucinógenas, para que empiece como que ese nicho, ese mercado al que yo quiero llegarle, para que empiece a seguir como algún tipo de cariño hacia el producto que yo le vendo. Y después ya le llego vendiendo de ahí directamente, este es el producto que le vendo a un precio más bajo. Después uno le va subiendo el precio, ¿sí? A medida que nuestro usuario, el usuario como que se vaya sintiendo contento, sintiendo un hábito a mi producto, y después ya ni siquiera hábito, sienta que el producto hace parte de la vida. Del lado del vendedor, pues uno debe vender el producto, las cosas positivas, ¿sí? Y evitar las cosas negativas, ¿sí? Para que el usuario diga, no, eso no hace daño, y pues se puede consumir fácilmente, ¿cierto? Hay una etapa en la que se da gratuitamente, y después se coge al cliente y se le empieza a vender pues de una forma más cara, ¿no? No sé, doctor, si estoy de pronto errado o no, y en lo de los tatuajes que hacen en los colegios. Bueno, hay diferentes situaciones que hacen las personas que comercializan drogas para tener muchas más personas enganchadas en uso de estas, para tener un mercado mucho más amplio. Claro que sí. Todo
todo lo que se haga para vender más drogas, ellos lo buscan como de comercialización positivo, ¿no? No van a decir las cosas negativas. Entonces, las ollas, por decirlo así, en nuestro país que se llaman, o las plazas en otros departamentos donde venden drogas, el dealer o el jíbaro, ya no lo encontramos en la esquina muchas veces, sino que lo encontramos en las redes sociales. Y entonces eso hace que muchas veces la comercialización de drogas sea tan soterrada y la llevan a domicilio. Si llevan a domicilio una pizza, pues pueden llevar a domicilio cualquier otra cosa. O sea, es importante nosotros tener claridad en eso. Lo que dice el profesor es real también. Hay la división de las sustancias psicoactivas, que es otro tema, que no vamos a entrar en ese tema hoy, pero para que tengamos claridad en ese contexto, se dividen entre depresoras, estimulantes, alucinógenas y sustancias mixtas. Entre esas sustancias, depresoras, alucinógenas, sustancias mixtas y estimulantes, encierran todas las que hay y todas las que van a salir. Y entre ellas está una sustancia muy, pues no muy, pero sí antigua, que se llama LSD. Y ese LSD puede estar impregnado en los tatuajes, sí, puede estar, sí. Entonces, no quiere decir que todos los que vendan tatuajes al frente del colegio pueda tener LSD, pero lo puede hacer y es un alucinógeno. Entonces, tener claridad en nosotros, reforzar a un niño, niña y adolescente en decirle cosas como no compre tal cosa, no haga tal cosa, mire que las drogas están, lo volveríamos nosotros, lo saturaríamos, pero decirle nosotros no debe hacer cosas que afecten su salud ni dejarse poner cosas que de pronto no están bien, y lo fortalecemos en la toma de decisiones, en saber decir no, en cómo afrontar la situación diaria de la vida y los problemas diarios de la existencia, pues estaríamos haciendo un trabajo muy importante. Entonces, profe, sí las drogas están en todas las presentaciones y sí las drogas pueden afectar lo pueden inducir a niños, niñas y adolescentes, y todos los días. Además, en el Facebook me ha llegado hasta solicitudes de femeninas que tienen en su foto ahí de Facebook marihuana, una foto de una papeleta de marihuana y el precio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues que comercializan drogas. Entonces, las drogas están en todo lado. Tenemos es que estar fuertes para poder decir no. En las fiestas hay de todo. O sea, este campo es como para hacerles caer en cuenta a ustedes de tomar riendas de su vida, de cómo yo puedo estar en toda parte. No quiere decir que nos debemos enclaustrar en nuestra casa y no salir. No, podemos estar en todo, pero tomar nuestra decisión, tomar la decisión de nosotros. Profe, voy a pedirle para terminar un favor, el profesor Miguel Ángel, a ver si busca en esta incidencia del consumo de marihuana la diapositiva en la cual estamos nosotros, en qué posición estamos, si no es mucho pedir, profe. Es una diapositiva en la cual está, como analizamos la de alcohol, de la de cigarrillo. No está ahí, ahí, consumo, no, sustancias ilegales, no está la de marihuana, no. Entonces, bueno, si alguien, vamos terminando esta intervención del Hospital Mental de Finlandia hoy, que busca que todos estemos unidos en prevención, que todos hagamos una prevención a la salud mental. Si ustedes ven a sus familiares, si ustedes se sienten en algún momento decaídos, por el espacio de 2, 3, 5 días, póngale cuidado. Pueden sacar citas por nosotros tenemos una estrategia que se llama Centro de Escucha Virtual. Nos pueden escribir a ese Centro de Escucha Virtual en el cual
no vamos a divulgar lo que ustedes nos dicen. Hay una privacidad en ese centro de escucha virtual y podemos llamarlo y entrar en contacto con ustedes en el centro de escucha virtual que lo tiene el Hospital Mental de Finlandia, está para ayudarlos. De pronto otro día entonces, profe, la percepción del riesgo del consumo también es buena. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Hay algo más para aportar? ¿Hay algo más para que tenían incógnitas? No sé, Shirley, el profesor Miguel, Esteban, los otros asistentes. ¿Qué otras preguntas? Brian, Daniela, Diana, Didier, bueno. Doctor Jaime, de pronto sí, pues cabe resaltar de la valoración de su trabajo, que es muy buena, ¿sí? Agradecer mucho pues por su trabajo que hace día a día y que requiere de mucha paciencia, me imagino que requería mucha paciencia, mucha fortaleza espiritual y mucha fortaleza de carácter para tratar pues esta temática y más con ya pacientes que están activos y inmersos en este mundo. Agradecer pues por su tiempo y esfuerzo que dedica día a día, ¿sí? En su vida para poder ayudar a los colombianos de nuestra región del Quindío para poder tratar de sacar adelante a los pacientes que ya están inmersos en este mundo. Pues doctor, gracias por este tiempo, por estas palabras. Y pues doctor, cabe resaltar también que están abiertos todos los canales de mis formaciones, de mis tiempos, para bienestar del aprendiz, para Chile y Diana, y usted doctor, que pues nos pueda tratar este tema, no solo a este grupo, sino a todos los otros grupos de aprendices que manejo. Es un tema que es como que es sabio hablarlo día a día, porque podemos decir, no, en eso no voy a incurrir, pero preciso, terminé con mi novia, fui al baño, y en el baño están todos los aprendices que están ingresando esos consumos, y están dando como la moda que en el baño hay que hacerlo, se va al baño, hay que hacerlo. Preciso, fui tan de malas que mi novia me dejó, y pues mi moral está tan baja y no tengo el carácter para decir no. No importa, mi novia me dejó hoy, pero mañana puedo estar teniendo mejores etapas en la vida. Y la vida, más que etapas exitosas, en la vida siempre van a encontrarse más etapas donde el éxito no se encuentra, sino etapas de retos que no se pueden llegar a un éxito. Hay que saberlos afrontar para que no nos desanimemos, o si nos desanimemos, entendamos que hay etapas que son tristes en la vida, que no llegamos a un éxito, pero que podamos afrontarlas y poder sumar más vivencias para llegar a un éxito, y no que cuando no tengamos los éxitos, preciso nos coja el trago, el vicio, hábitos que no son buenos para nuestra salud y nos hagan daño. Doctor, pues muy, muy amable por esto. Gracias. Mis horarios de formación están abiertos para bienestar del aprendiz, que nos hagan un bien para el aprendiz y para el instructor de Ñapa. Bueno. Gracias, profesor. Muy amable sus aportes. Lo veo muy inquieto en este tema y me gusta mucho porque desde ahí construimos sociedad, desde ahí ayudamos al otro, desde ahí lo podemos formar, ¿cierto? Es importante. Y decirle a todos que cuando nos sentamos mal, emocional, física, psicológicamente, puede haber personas que nos pueden apoyar, y por eso nosotros en el Hospital Mental de Finlandia tenemos el centro de escucha virtual, y el centro de escucha de ustedes puede ser el profesor, puede ser la persona cercana a usted, que sea una persona que lo oriente bien, y los formadores, el Hospital Mental está para ayudarlos. Muchas gracias a todos. Voy a leer lo que nos dice acá, por último, Esteban. Dice, ya está en cada uno qué queremos para la vida, tratar siempre de elegir lo mejor para nosotros, y muchas gracias. Gracias, Esteban. Gracias a todos por abrirnos esos oídos y ese espacio que nos han cedido con el fin de tratar estos temas. Muchas gracias. Muy amable para todos. Muchas gracias, Jaime, también a usted. Muchas gracias, instructor Miguel. También le doy
en nombre de Bienestar al Aprendiz, el agradecimiento, porque realmente es muy importante para nosotros llevar estas actividades a los aprendices. Entonces, nada, muy agradecida por la colaboración y el apoyo. Les pido por favor a los aprendices que me colaboren con la llenada de la asistencia, ya que esto es el soporte de nosotros para poder evidenciar de que así se realizan las actividades. Entonces, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Dios me los bendiga. Gracias igualmente. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por el espacio. Realmente, con estos espacios uno aprende mucho. Siempre hay algo que se queda, siempre hay algo que reflexionar y que aprender en la vida. Y la información, pues, cada uno la interioriza, la analiza y mira qué fortalezas le puede sacar y qué provecho le podemos sacar a todas estas cosas que nos están enseñando. Entonces, mil gracias, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, instructor Miguel, como siempre. Y bueno, es hora de decirles que les recomendamos pues la asistencia. Espero que se encuentren muy bien y bueno, feliz día para todos. Diana, gracias pues por tu espacio, por abrir estos espacios pues para los aprendices. Gracias, Chilly. Mis espacios de formación están abiertos para estas actividades que son muy enriquecedoras. Y acuérdense, en todos los aprendices, por favor, todos los aprendices, incluyendo a Sebastián, que creo que entró a las 11 de la mañana, a las 10:59 de la mañana, Sebastián Gil, todos debemos firmar la asistencia de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, link que se está compartiendo a las 11:03, desde las 11:13 de la mañana. No, desde antes se compartió, se está compartiendo nuevamente, 11:13 de la mañana, el link para asistencias en este taller que se hizo de Bienestar para el Aprendiz. Favor, todos los aprendices, registren su asistencia al evento, incluyendo Sebastián. Bueno, les agradezco por su asistencia. El profesor Miller, acabo de hablar con él, nos regaló unos 15 minuticos, es decir, que acaban de llenar esto y en un minuto el profesor ya los está esperando en su sala de formación, en el ambiente de formación a distancia que el instructor Miller crea conveniente. Él les debe estar compartiendo el link. Daniela, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes compartir el link que el profesor Miller? El profesor todavía no lo ha enviado. Listo, bueno, él ya me lo va a estar enviando, te lo va a estar enviando a ti, Diana, Daniela, o se los envía al grupo, ¿vale? Ya le estoy comunicando a él que nos comparta el link. Entonces, todos mientras tanto, en este minutico, mientras son las 15, favor, me llenan todos la asistencia para el bienestar. Por favor, todos me lo van llenando. Y el profe ya en este momento va a compartir el link para su formación. ¿Listo? Entonces, me van haciendo el favor, ingresan a su formación, ¿sí? Y de mi formación, les recomiendo, veamos el video que se les compartió, el video que estamos trabajando. Yo ese video lo voy a compartir en la plataforma, ¿vale? En la plataforma va a estar el video de dimensiones, ¿vale? Entonces, por favor, vamos entrando al link de formación que tenemos con el instructor Miller, ¿vale? Con el instructor Miller vamos ingresando a formación. ¿Listo? Por favor, y me llenan la asistencia de la actividad que se hizo para el bienestar. Por favor, vamos llenando la asistencia. Vamos llenando la asistencia. Aquí en este link de mi site se va a encontrar el material audiovisual de lo que se vio hoy y vamos a encontrar un videito sencillo, un link del video sencillo sobre qué es multidimensionalidad. ¿Vale?
Me van llenando este registro de asistencia y vamos entrando a la sesión con el instructor Miller, por favor. Quien no sepa cuál es el link de asistencia, listo, ahí abro comillas. Ya les estoy enviando al grupo el link de formación, cierro comillas. El profesor instructor Miller ya en este momento está compartiendo el link de formación. Todos me entran a formación con el instructor Miller, por favor. Daniela, ya debes tener el link, ¿cierto? ¿Me confirmas? Ya todos, Brian, Daniela, Esteban, Johan, Juan José, Stacy, Juliana, vamos entrando al link de acceso con el profesor Miller, por favor. Y vamos dejando ya esta sesión libre. Chao, Instru, gracias. Vale, a la orden, Esteban, gracias a ti. Chao, gracias. Stacy, gracias. Gracias, Juan José, Johan, Daniela, muchas gracias y Brian. Bueno, con esto termina la sesión de formación en el día de hoy, sesión de formación que se desarrolló sobre multidimensionalidad. Empezamos a trabajar cómo podemos recorrer los vectores, cómo podemos recorrer las filas y cómo podemos recorrer las columnas de un array que tiene dos dimensiones, que tiene filas y columnas. También se introdujo el tema de arrays multidimensionales y se les dejó un video, ¿sí?, para que se observe, del cual la próxima clase se va a sacar una notica. El video es de multidimensionalidad, ¿vale? Este video que se está compartiendo en este momento en las memorias audiovisuales que quedan del grupo. Bien, este video se va a ingresar al portal web que les comparto, donde está toda la documentación de Java Web. Se trataron multidimensionalidades, for para recorrer filas, for para recorrer columnas. Todavía no se han entrado a así definir matrices ni sumar las matrices. Hasta ahora estamos definiendo filas y columnas y se entregó un video con el cual vamos a sacar una notica a la próxima clase. Finaliza la sesión, finaliza las memorias audiovisuales a las 11:20 de la mañana.